Profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí Dios envió al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos primero y restaurará todas las cosas. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, Cordero abierto los siete sellos, ahora podemos ver en toda la Biblia el desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén, y después le hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, Dios hirió a Adán y sacó el material de él. El Cordero abierto los siete sellos, ahora podemos ver en toda la Biblia el desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén, y después le hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, Dios hirió a Adán y sacó el material de él. En el tiempo
4000 de las 12 tribus de Israel verán el precio que le ha costado al Mesías su redención, y seguirán al Cordero por donde quiera que va. En el tiempo de la fiesta de expiación he revelado el misterio de la fiesta de la Pascua. 144,000 de las 12 tribus de Israel verán el precio que le ha costado al Mesías su redención, y seguirán al Cordero por donde quiera que va. Cuando el libro de redención se puso en escena, no había nadie digno de tomar y de abrir el libro. Juan lloró, toda la creación estaba perdida, mas él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida fuimos sanados. Cuando el libro de redención se puso en escena, no había nadie digno de tomar y de abrir el libro. Juan lloró, toda la creación estaba perdida, mas él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida fuimos sanados. En el tiempo de la apertura del séptimo sello es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua, para que una novia gentil como Ruth, guiada por Noemí, vaya a los pies del Mesías pidiendo redención. Decidida amarlo y unirse a él, con pacto eterno. En el tiempo de la apertura del séptimo sello es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua, gentil como Ruth, guiada por Noemí, vaya a los pies del Mesías pidiendo redención. Decidida amarlo y unirse a él, con pacto eterno. La fiesta de expiación he revelado el misterio de la fiesta de la Pascua. 144,000
4000 de las 12 tribus de Israel verán el precio que le ha costado al Mesías su redención, y seguirán al Cordero por donde quiera que va. En el tiempo de la apertura del séptimo sello es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua, para que una novia gentil como Ruth, guiada por Noemí, vaya a los pies del Mesías pidiendo redención, decidida a amarlo y unirse a él con pacto eterno. Decidida a amarlo y unirse a él con pacto eterno. Estatura llegar, morir completamente a este mundo y ver a Cristo glorificado en mí. Tu espíritu habita en mí, no solo en mi cuerpo, ni solo en mi espíritu, sino que vivifique mi alma. El Jordán no es rival, siguiendo al arcano podemos cruzar, poseeremos nuestra tierra. Jehová Nisí es nuestra bandera, recordando el rival. Siguiendo al arca podemos cruzar, poseeremos nuestra tierra. Jehová Nisí es nuestra bandera. El corazón que he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esta carne no será barrera, caerá como los muros de Jericó. Tu palabra es la luz que vence a todas las tinieblas. Juan come el libro y profetiza, es el mensaje que Dios nos dio. Recordando el rival, siguiendo al arca podemos cruzar. Seré como Eva, que a tu palabra desvió. Yo seré como la menester, de mí mismo nada procuraré. Oiré solo tu voz, de tu palabra me vestiré. Recordando el rival, siguiendo al arca podemos cruzar. Poseeremos nuestra tierra, Jehová Nisí es nuestra bandera. Recordando el rival, siguiendo al arca podemos cruzar. Poseeremos nuestra tierra, Jehová Nisí es nuestra bandera. Hazme oro fino, Señor, tu reflejo se ha visto en ti. Yo seré como Eva, que a tu palabra deseo. Yo seré como la reina Esther,
de mí mismo nada procuraré. Oiré solo tu voz, de tu palabra me vestiré. Recordando es mi mar, siguiendo la acá podemos cruzar. Poseemos nuestra tierra, Jehová Nisí es nuestra bandera. Recordando es mi mar, siguiendo a la acá podemos cruzar. Poseemos nuestra tierra, Jehová Nisí es nuestra bandera. Llegado, adorad aquel que hizo el cielo y la tierra, adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Del monte Carmelo, Elías llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se dio el misterio de la séptima trompeta. Después del metro del monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se dio el misterio de la séptima trompeta. Juicio ha llegado, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Temed a Dios y dale gloria.
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Damos inicio a este glorioso compañerismo de esta hora, de este nuevo día, y vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que nos guíe en esta lectura. Muchas gracias, Padre Celestial. Una vez más, Señor, nos sometemos ante tu presencia, oh Padre, sabiendo de que es esta palabra gloriosa que llevará a eternidad de donde fuimos traídos, oh Señor. Nosotros en este último tiempo, sabiendo de que tú enviaste la unción del águila, oh Padre amado, ¿cómo hemos podido revisar y ver, oh Padre amado, como dijo, como estaba mirando Juan cuando el libro estaba cerrado? Como dice textualmente Juan, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi un ángel. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Oh, Padre amado, pero en cambio cuando Apocalipsis 10, Juan está mirando que ya está el libro abierto, como dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso un pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas, oh Padre amado. Entonces Apocalipsis 10:7 entró en escena, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Todo eso ha pasado, Padre amado, pero hoy miramos nuestra realidad, Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Ese es el privilegio más grande que tú nos has dado, Padre, en este último tiempo. Y por eso te agradecemos, oh Padre amado, porque tú nos has enviado, Señor, a existir, a existencia, Señor, para que vivamos en este último tiempo, Padre. Porque para ti hubiese sido tan simple y sencillo que hayamos venido en escena en otros tiempos, pero tú, así era, antes de la fundación del mundo, tú escogiste este programa, Padre, y lo has enviado en este último tiempo, Señor. Águilas, con percepción profética, Señor, que van a mirar este tu programa, Padre. Muchas gracias por ese privilegio. Entonces, en esta tarde queremos continuar con este glorioso compañerismo que tú nos has puesto en cada uno de vuestros corazones, oh Padre. Bendice grandemente al alma, al corazón que estará lecturando en esta tarde, Señor. A los que están escuchando también, oh Padre, porque bienaventurado es también el que escucha, Señor. Y tú dijiste que donde están congregados dos o tres, ahí estás tú, oh Padre. Gracias. Entonces, iniciamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estábamos lecturando este glorioso mensaje titulado Perseverancia, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 13 de enero del año 1963. Y vamos a continuar en esta tarde desde los párrafos 21. Dice George Washington, a quien llaman el padre de nuestra nación, cuando él llegó a Valley Forge, después de pasar toda la noche en oración, a tal grado que estaba mojado con la nieve, más arriba de la cintura, arrodillado en la nieve, al día siguiente cruzó el río Delaware lleno de hielo. ¿Por qué? Porque él fue perseverante. Él tenía la respuesta. Nada iba a interponerse en su camino.
aunque tres o cuatro fusiles, balas de fusil atravesaron su abrigo, pero no le hicieron daño. Él trató, él quería lograr algo y había orado fervientemente al respecto y fue perseverante. Nada le estorbó. Párrafo 22. ¿Pudieran imaginarse a Noé en sus días lo perseverante que fue Noé? Miren, él era un simple agricultor y quizás ellos vivieron en un día de mayor investigación científica que lo que tenemos hoy, porque en aquellos días ellos construyeron pirámides. Y si alguno de ustedes ha tenido el privilegio de estar en la gran pirámide egipcia y ver la esfinge y lo demás, pues es asombroso ver eso. ¿Cómo pudieron alzar esas piedras tan enormes en el aire, casi a la altura de una cuadra, pesando ellas miles de toneladas? Nosotros no podríamos reproducir eso el día de hoy. No entendemos. Ellos tenían algo. Ellos tenían un colorante, tenían algo con lo cual podían embalsamar un cuerpo, que podía hacerlo verse bastante natural por miles de años. Nosotros no tenemos ese arte, colorante y demás que tenían ellos. Fue una gran edad científica. Párrafo 23. Pero un día, mientras Noé estaba en el campo, quizás arreglando su cosecha, Dios se le apareció y le dijo: haz preparativos para la salvación de tu casa y construye un arca y va a llover. Ahora, nosotros sabemos que en el mundo antediluviano no había llovido. Y miren, eso no cuadraba con los pensadores científicos de aquel día. Su mensaje era contrario. No cabe duda que científicos inteligentes fueron a él y le dijeron: ahora, fíjense en esto, señor Noé, mire, nosotros tenemos instrumentos que podemos disparar hasta la luna y podemos hacer todos estos estudios científicos y no hay agua allá arriba. ¿Cómo es que va a caer agua de allá cuando no hay agua allá arriba que pueda caer? Usted es un tonto. Usted está haciendo algo que es absurdo. Allá arriba no hay agua. Pero Noé podía decir: Dios dijo que llovería y eso lo concluye. Dios lo dijo. Él fue persistente por 120 años ante el mundo científico de su día, reclamando aún que su mensaje estaba correcto por cuanto había venido de parte de Dios. Él tenía una meta que alcanzar, él tenía un mensaje que llevar y fue persistente en hacerlo. No importaba lo que dijera el resto del mundo, Noé había oído de parte de Dios. Eso era todo lo que a él le importaba. Él había escuchado la voz. Él estaba seguro que era Dios y estaba preparando algo que para el mundo parecía una locura. Pero, sin embargo, Noé sabía que Dios cumpliría su palabra. Párrafo 24. ¿No debería ser una lección para nosotros en esta hora? Como dijo Jesús, y como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Un mensaje que para el mundo es una locura. Ellos no lo entienden. Pero sin embargo, aquellos que han hecho contacto con el Espíritu Santo saben que Él sí regresará otra vez. Puedo ver a la gente a medida que ellos sentían lástima por el pobre Noé, acerca de cuánta diversión se estaba perdiendo y de las cosas que estaban sucediendo en el mundo. Pero Noé, aún persistente, se mantuvo firme. Un día Dios le dijo a Noé: muy bien, tú ya hiciste tu parte. Ahora entra en el arca, tú y tu familia. Y él, se fijaron que los pájaros empezaron a volar adentro y los animales empezaron a entrar de dos en dos. Noé y su familia entraron. Párrafo 25. Y siempre hay los creyentes fronterizos, como yo los llamo. Gente que viene a la iglesia y ellos se gozan con un mensaje quizá del coro o de los cantantes, del ministro o con algún testimonio. Ellos se gozan. Pero entrar y formar parte de ello, ellos sencillamente no lo harán. Les gusta escuchar, pero no formarán parte de ello. No desean identificarse con ellos. Ellos quieren quedarse a un lado. Eso siempre ha sucedido y sin duda que sucedió en aquel día. Párrafo 26. Entonces, cuando se cerró la puerta del arca, muchas de esas personas dijeron: bueno, subamos allá y parémonos alrededor. Miren, por si acaso sucede, quizás el anciano tenía razón. Todos nosotros pensamos que el anciano estaba un poco
mal de la cabeza, pero yo me gocé oyéndole predicar, parado allí en la puerta. Y si sucediera que cayera agua de allá arriba, pues él nos dejaría entrar. Vean, no quieren confiar. No quieren ustedes agotar la bondad de Dios. Desean estar seguros de que ustedes sencillamente entren mientras tengan la oportunidad de entrar. Entonces, de repente pasó el primer día. Miren cómo Dios algunas veces pone presión sobre su pueblo. Y yo me imagino que el primer día Noé le dijo a su familia: muy bien, ahora subiremos al piso de arriba. Miren, en la mañana los cielos se van a poner oscuros. Nunca antes se habían puesto oscuros. Nosotros nunca hemos visto eso, pero va a caer lluvia. Los relámpagos alumbrarán a través de los cielos. Y a la mañana siguiente salió el sol. No había señal alguna. Todo el día Noé y su familia estuvieron mirando. Bueno, las cosas siguieron igual que siempre. Me imagino que los creyentes fronterizos dijeron: ah, el anciano estaba equivocado, y volvieron al centro de la ciudad a comer, beber y hacer fiesta. Me imagino a su familia, qué presión debe haber sido para el hombre. Pero él no se dio por vencido. Empezó a tocar la puerta y a decir: hijos, fuercen la puerta. Yo estaba equivocado, porque él sabía que tenía la verdad y sí se aferró a ella. Si no llovió hoy, lloverá mañana. Así es. Muy bien. Párrafo 27. Entonces vino el segundo día y nos damos cuenta que el sol salió. Cruzó hasta el otro lado igual que todos los días. Ninguna señal de lluvia. Con todo eso, él fue persistente. Y así hasta 7 días. Noé estaba sentado allí y decía: si no llovió hoy, lloverá mañana. Vean, él estaba anclado. Él fue persistente, perseverante, por cuanto sabía que Dios lo había dicho y tenía que ser de esa manera. Miren, finalmente, al séptimo día, cuando él se asomó por la ventana, los cielos estaban oscureciendo. El viento soplaba a través de las colinas, los árboles se doblaban, la gente gritaba sin saber qué hacer. Y después de un tiempo, grandes gotas de lluvia comenzaron a caer por primera vez, pegando en las calles. Las cloacas se llenaron, explotaron todas las fuentes artesanales. El nivel del agua comenzó a subir. La gente se metía a sus barquitos y se hundían. Los vientos soplaban recio y se puso más y más y más profundo. Después de un tiempo empezó a subir el lado del arca. Él lo estaba observando desde la ventana. Finalmente, la gente gritaba, pero no había forma de que él pudiera estirar la mano y alcanzarlos. Él estaba allá arriba, en el piso superior. Ellos habían despreciado el día de su gracia por el pecado. No quedaba más nada para ellos. Ya era demasiado tarde. Finalmente, ¿qué sentir debió haber sido para Noé cuando observó las valles y vio todos esos barquitos? ¿Se irán, si eran construidos por Dios o no? Vean, así piensa la gente hoy, que ellos pueden construir su propia arca, que pueden hacer su propia salvación. Ustedes no pueden hacerlo. Dios hizo la salvación para nosotros y nosotros tenemos que aceptarla. Un arca construida por el hombre no resistirá todo lo que el hombre pueda lograr, que sea contrario a la voluntad y la palabra de Dios, no permanecerá. Párrafo 29. Pero ¿cómo debió haber sido cuando la señora Noé, sus nueras hijos y demás, cuando vieron el agua subir por el lado del arca y el arca aún sin moverse? Pero después de un tiempo sintieron que se desprendió. Estaba flotando. Oh, Noé sabía que todo lo que él había intentado lograr, lo que él había hecho, su mensaje entonces estaba cobrando vida. Se había desprendido. Él ya se iba de la tierra. ¿Cómo sucede cuando un hombre se queda? No que pasa al frente y le da la mano al pastor y pone su nombre en su libro, sino como cuando él se queda allí hasta que siente que algo dentro de él se desprende y él comienza como a flotar por fe, sabiendo que sus pecados han pasado y que han anclado su alma en Cristo y hay algo que lo eleva cada vez más alto. Él es persistente, perseverante. Párrafo 30, por último.
Moisés fue muy perseverante. Después de que fue a Egipto y mató un hombre, y con toda su educación y su entrenamiento, y sin embargo hizo lo incorrecto. Él intentó, porque confió en lo que podía lograr por medio de su educación y por sí mismo. Nos es dicho que él era un militar, y lo que él había sido entrenado para hacer, hallamos que eso falló. Y cuando falló, él no fue perseverante en eso, sino huyó al desierto por 40 años. Pero una vez se encontró con Dios en una zarza ardiendo, se quitó los zapatos y vio la gloria de Dios. Él vio una vara seca convertirse en serpiente y volverse para vara nuevamente. Él vio una mano leprosa ser sanada por el poder de Dios. Y él oyó la voz de Dios hablarle. Entonces nada iba a detenerlo. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Perseverancia. Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 13 de enero del año 1963. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 31 al 40. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Perseverancia. Párrafo 31. Yo a menudo lo he descrito. Espero no decir esto en forma sacrílega. Un anciano de 80 años de edad, su esposa sentada ahorcajada sobre una mula con un niñito sobre la cadera al día siguiente y la barba cargándole, la vara en la mano, yendo, sus ojos fijos y mirando hacia el cielo y una barba canosa siendo movida por el viento. Y alguien le pregunta, ¿a dónde vas, Moisés? Voy a Egipto a conquistar una invasión de un solo hombre. Parecía algo ridículo, pero los caminos de Dios son ridículos para la mente carnal. Pero es precioso para aquellos que están anclados en ello. Ellos saben de lo que están hablando. Ellos siguen adelante. Oh, qué tremendo debió haber sido aquello. Noé, mejor dicho, Moisés, yendo a Egipto, una nación que tenía a todo el mundo atemorizado, más o menos como Rusia hoy en día, la invasión de un solo hombre, un anciano de 80 años, con su esposa sentada sobre una mula y con una vara torcida en la mano, yendo allá a conquistar. Y lo extraño del caso, para el mundo, es que él lo hizo, él conquistó. Dios solamente tenía que tener a un solo hombre, a una sola persona en algún lado que esté atado a él, alguien que sabe en dónde está parado y que es perseverante. Entonces las persecuciones, las diferencias, no los molestan a ellos en lo absoluto. Yendo allá a conquistar y lo hizo. Parecía muy ridículo cuando allí se paró un hombre de unos 14 pies de altura o más. Creo que sus dedos eran de 14 pulgadas de largo, con una lanza en la mano, como un rodillo de telar, quizás como la mitad de la distancia de aquí a esa puerta, parado allí y desafiando a Israel. Allá estaba Saúl del otro lado, cabeza y hombros por encima de su ejército. Un hombre educado, todos ellos bien educados, pero amedrantados, correcto. Y el diablo quería negociar con ellos. Así es como obra el diablo cuando piensa que tiene la ventaja. Vengan acá, no haya derramamiento de sangre. Solo dos de nosotros. Si yo derroto al hombre de ustedes, entonces nosotros, ustedes nos servirán a nosotros. Si él me mata a mí, entonces solo morirá uno de nosotros en vez de nuestros ejércitos. ¿Qué propuesta puede él hacer? Todos estaban muertos de miedo y parecía ridículo ver a un muchachito de hombros encorvados llegar allí con una piel de oveja envuelta alrededor y una honda atada a su costado y con unas tortas de pasas en la mano a ver a sus hermanos. Y aquel diablo pronunció su jactancia
ante el varón de Dios una sola vez y él se lo reclamó. ¿Por qué? Él sabía quién era Dios. Dijo, yo, ¿me quieren decir que van a permitir que los ejércitos del Dios vivo dejen que ese filisteo incircunciso desafíe a los ejércitos del Dios vivo? Yo iré a pelear con él. ¡Oh, qué cosa! ¿Por qué? Él fue persistente. Sus hermanos le dijeron, ¡au! Nosotros sabemos que tú eres travieso. Regresa a casa con esas ovejas que papá te dio que cuidaras. Tú simplemente viniste aquí para ver la batalla. Usted no puede convencer a un varón de Dios una vez que algo le ha sucedido. Así que él fue ante Saúl. Y yo me imagino que Saúl se rascó la cabeza y se lo quedó mirando. Él dijo, yo admiro tu valor, hijo, pero aquel hombre es un guerrero. Ese hombre es un guerrero desde su juventud y tú no eres sino un jovenzuelo y no sabes nada acerca de una honda o de una lanza ni cómo batirse en duelo. Oh, pero obsérvelo introducir algo. Tu siervo cuidaba las ovejas de su padre y él dijo, un día vino un oso y agarró uno de los corderos de mi padre y yo fui tras él y lo maté. Luego vino un león y agarró uno y se lo llevó y yo fui tras él y lo maté. Ahora, dijo él, el Dios que me dio la victoria sobre el oso y sobre el león, ¿cuánto más me dará la victoria sobre ese filisteo incircunciso que está desafiando los escuadrones del Dios vivo? Saúl dijo, pero tú eres solo un niño. Él dijo, tú no traes nada puesto, solo una pequeña piel de oveja. Espera, yo te pondré mi armadura. Así que lo llevó y le puso su armadura. ¿Podrían imaginarse? La Biblia dice que él era rubicundo, un hombrecito pequeño de quizás unas 110 libras y poniéndose una enorme armadura de hombre que pesaría como 250 y como 7 pies y algo de altura. Él estaba todo aplastado. ¿Podrían imaginarse eso? David miró para todos lados. Los hombros le extendía tanto así y el pectoral le colgaba tanto que parecía una falda. Él se dio cuenta que el chaleco eclesiástico no le quedaba bien a un varón de Dios. Ajá, dijo, quítenme esta cosa. Yo no sé nada de esto, pero déjenme ir con lo que yo sé que es correcto. Allí lo tienen. Él fue en el poder del espíritu. Creo que fue Hudson Taylor que una vez le dijo a un misionero chino. Este muchacho chino dijo, señor Taylor, yo he sentido mi llamado en Cristo. Él dijo, debo ir ahora a estudiar para obtener mi licenciatura en letras y luego para obtener mi PhD y todo lo que tengo que tener, mi doctorado. El señor Taylor le dijo, ve ahora, hijo, ve ahora. No esperes hasta que llegue ese tiempo. Tú desperdiciarás gran parte de tu vida. Yo pienso que eso es correcto. Estoy de acuerdo con el señor Taylor. Vayan ahora. No estoy tratando de apoyar mi ignorancia al tratar de decir que no necesitamos educación. Eso pudiera tener su lugar, pero educación sin salvación no tiene ancla. Es pura vela y nada de ancla. Vaya cuando se encienda la vela. No espere hasta que esté medio acabada. Vaya cuando la encienda. Si usted no sabe más nada sino cómo llegó a encenderse, dígales a otros cómo fue que se encendió. Y ellos quizás se enciendan también, ¿ven? Así que tan pronto se encienda la vela, vaya y dígale a todos cómo fue que se encendió su vela. Y ellos quizás se encenderán de usted, ¿ven? Noten. Ciertamente, David fue persistente porque él sabía. 38. Sansón se encontró en el campo un día con 1,000 filisteos a su alrededor.
y miró por todo él. Él no era un hombre entrenado que sabía cómo batirse en duelo, pero cuando volteó su cabeza, sintió ese pacto, esas guedejas pegarle en los hombros. Eso era todo lo que tenía para sentir. Él agarró lo primero que encontró, lo cual fue la quijada de una mula, y con ella venció a 1,000 filisteos. ¿Por qué? Él fue persistente, por cuanto sabía que Dios había hecho un pacto con él, con esas 7 guedejas. Mientras que ellas estuvieran en su lugar, nada iba a molestarlo. Oh, hermano, hermana, ¿cómo es que la iglesia del Dios vivo debiera pararse esta noche persistente? Mientras que podamos sentir el pacto del Espíritu Santo, la sangre de Jesucristo limpiándonos de todo pecado, jamás deberíamos permitir que nada nos estorbe. Persistente, cierto. 39. Juan, el gran profeta del cual se había hablado que se levantaría. Cuando él estaba en el desierto, Dios le habló. Ellos estaban esperando a un Mesías, por supuesto, 400 años antes de que tuvieran un profeta. Pero Dios le habló en el desierto. Le dijo, mira, ellos tratarán de decirte que el doctor fulano de tal es el hombre que debería ser el Mesías, si es que tú lo vas a anunciar, pues él es la mejor persona en nuestra congregación. Y ellos van a decir, bueno, el nieto del sumo sacerdote aquí, él es la persona que debe tener ese puesto, y así sucesivamente. Pero mira, Juan, este es un trabajo muy serio. Tú tienes que estar seguro, así que voy a darte una señal. Sobre quien vieres descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese será el que os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. 40. Juan se paró allí, observó las congregaciones a medida que venían, y él, todos venían. Había de estos, aquellos y de todo, pero él no podía verlo. Un día, mientras entraba parado allí, debatiendo con el sacerdote que le decía, ¿me quieres decir que llegará el tiempo en que el sacrificio diario será quitado? Él dijo, vendrá un hombre. Y él miró, allí estaba, dijo, he aquí, allí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él lo sabía, porque Dios le había dicho, sobre quien viereis el Espíritu descendiendo, él lo sabía, él fue persistente. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este compañerismo, con la lectura de nuestro mensajero Elías, que vino a revelar todos los misterios. Continuamos con la lectura de este mensaje, Perseverancia, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 13 de enero del año 1963. Párrafo 41 dice, volvamos a esta mujercita. Tenemos muchas cosas que pudiéramos decir acerca de varios que fueron perseverantes, persistentes, que se aferraron para creer. Yo tengo un dicho que menciono con frecuencia. Quizás sería bueno que lo tomaran. Un ganador nunca se da por vencido. Y uno que se da por vencido nunca gana. Piensen en eso. Un ganador nunca se da por vencido. Y uno que se da por vencido no puede ganar. Usted debe persistir. Y antes de que aún pueda comenzar, esté absolutamente seguro de que usted está bien. Y entonces sea persistente. No deje que nada lo mueva. Siga adelante. Yo he tenido bastante experiencia en cuanto a eso. Y uno lo sabe. Yo sé esto. Que cuando uno está completamente seguro que está en la voluntad de Dios, cuando uno está plenamente seguro de que está centrado en el Calvario, nada lo moverá. Uno está allí. 42. Esta mujercita, ella era griega, una sirofenicia, y ella había oído de la fama de Jesús. Ahora, ¿cómo viene la fe?
Por el oír de la palabra. Ella había escuchado de él. Y ustedes saben, ella quizás había tenido muchas cosas que le impedían al ser griega. La fe viene por el oír, sabemos eso. Y ella tenía muchas cosas que le impedían. Pero la fe allá afuera, una fuente de la cual más nadie sabe al respecto. La fe allá, esta fuente que nadie puede explicar. Es algo que usted sabe, otros no pueden verlo, pero la fe lo ve. La fe ve eso, mientras que el ojo natural no lo ve, pero el ojo interior ve esa cosa. Amén. Ahora, ella tenía necesidad de Jesús. Ella tenía, párrafo 43, la primera cosa que usted tiene que hacer si va a encontrar a Cristo, usted tiene que saber que tiene necesidad de Él. Cuando usted piensa que sencillamente no lo necesita, entonces nunca lo encontrará por causa de que no lo buscará diligentemente. ¿Se fijaron en esa escritura donde dice, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá? Realmente eso no es llamar, como el hermano Branham toca en el púlpito una vez. Y se abrirá. No es el que simplemente dice, bueno, yo salí, Señor, aquí estoy, ¿me necesitas? No, eso no es el que busca, el que llama. Continuación, el hermano Branham toca en el púlpito varias veces. Tiene que cuadrar con el resto de las escrituras, como el juez injusto y la viuda. Ella constantemente llamó a su puerta, ella fue persistente. Si él la despedía hoy, mañana ella estaría molestándolo. Párrafo 44. Así es como usted quiere hallar audiencia con Dios, molestándolo. Cada mañana, cada noche, cada día, todo el tiempo, constantemente, solo siga buscando, siga pidiendo, siga llamando. No llame un ratito y se canse y se vaya. Siga parado allí. Señor, aquí estoy y no me voy a ir. Estoy presente para molestarte. Me voy a quedar aquí mismo. ¿Te estás cansando de escuchar? Me estoy gozando grandemente llamando porque sé que tú vas a venir. Amén. Allí es cuando algo sucede. Él tiene que terminar con esa molestia. Vean, entonces él sale para responderle a usted. Miren, la fe encuentra eso. Amén. Párrafo 45. Su palabra es una espada. La Biblia dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Ahora bien, hay una sola cosa que puede sostener esta espada y es la mano de fe. La mano de fe es lo único que puede manejar esta espada de fe, espada de la palabra. Ahora, quizás usted tenga un brazo débil, apenas lo suficiente para levantarlo para justificación. Usted es así tan débil. Quizás eso es todo lo que pueda cortar, pero esta espada de la palabra cortará toda promesa que Dios ha hecho allí. Si tienen un buen brazo fuerte de fe sosteniéndolo allí, yo creo a Dios por mi sanidad, yo creo a Dios por mi bautismo. Dios hizo la promesa y la fe sostiene esta espada y la cortará allí de la piedra. Toda promesa de Dios se puede cortar y obtener por medio de la palabra de Dios, pues ella es una espada. Ella tenía muchos impedimentos, pero su fe no tenía ninguno. Párrafo 46. Usted quizás tenga muchos impedimentos. Toda persona que sale a encontrarse con Cristo hallará que tiene muchos obstáculos, pero su fe no tiene ninguno. La fe no tiene impedimentos. La fe tiene pelo en el pecho y grandes músculos. Los razonamientos se levantan y dicen, tú sabes, es razonable. La fe muestra los músculos y saca su gran pecho y dice, cállate, siéntate. Y el razonamiento se va a una esquina y allí se queda sentado. Correcto, la fe tiene músculos y lo que dice, lo dice en serio. Eso es lo que necesitamos esta noche. Eso es lo que la iglesia cuadrangular necesita. Eso es lo que necesita el grupo pentecostal. Eso es lo que el mundo entero necesita. Eso es lo que yo necesito. Eso es lo que usted necesita. Y debería darnos vergüenza admitirlo, pero necesitamos una fe que sostenga la palabra de Dios y diga que ella es verdad. Enfréntense al diablo y dígale, así dice el Señor. Párrafo 47. Yo estaba leyendo en otro día donde un hombre dice que el diablo apareció ante él. Y decía, él era un diablito pequeñito. Y él le dijo, ¡buh! Dijo, yo di un salto hacia atrás. Y dijo, él dijo, ¡buh! Y yo di un salto hacia atrás. Cada vez que él gritaba, ¡buh! Y yo daba un salto hacia atrás.
Él se hacía más grande y yo me hacía más pequeño. Y dijo, él seguía diciendo, ¡Bú! Dijo, y yo me hacía cada vez más pequeño cuando daba un salto hacia atrás y él se hacía más grande. Dijo, yo sabía que en cualquier momento tenía que pelear con él. Dijo, yo miré alrededor y pensé, ¿qué? Yo encontré la palabra de Dios, dije. Yo la enrollé en mi mano y el diablo me dijo, ¡Bú! Y yo le dije, ¡Bú! También. Y dijo, cuando yo le diga, ¡Bú! También, cada vez que le decía, ¡Bú! Él se hacía más pequeño y yo me hacía más grande. Eso es, tarde o temprano, usted tiene que pelear con él. Ustedes saben, la gente no cree que existe un diablo. Yo me encuentro con él todo el tiempo. Sí, me tropiezo con él todos los días. Todo creyente se tropieza con él. Sí, usted tiene que pelear con él tarde o temprano. Así que vale más que comiencen ahora mismo. Hay una sola cosa a la cual él tiene miedo. Y esa es la sangre y esa palabra. Fe la sostiene. Ella es fuerte. Sigue marchando. Párrafo 48. Ahora, nos damos cuenta que esta mujercita griega, como dije, ella tenía muchos impedimentos, pero su fe no tenía ninguno. La fe no tiene impedimentos. Ellos quizás le dijeron a ella, ¿sabes que tú eres griega? Tú eres griega. ¿Sabes? Tú no perteneces a su denominación. No vayas allá con aquel grupo. Miren, ese es uno de los obstáculos. Ven, pero si usted tiene fe, usted irá de todos modos. No hace ninguna diferencia en qué denominación esté, con tal que de que él esté allí. Ella tenía una necesidad. Ella había, tenía una hija que estaba muriendo de epilepsia. Y ella tenía que llegar hasta él, porque los doctores no pudieron hacer nada por ella. Aún no pueden hacerlo. Así que ella tenía que llegar hasta Jesús. Ella había oído que él había sanado a ese tipo de casos. Bueno, ellos dijeron, él no está. Él no está. Él nunca vino con su avivamiento a tu denominación. Eso no les estorbó a ella. Esa mujercita tenía fe, ella fue persistente, ella simplemente pasó a ese grupo, su fe la apartó de eso. Párrafo 49. Oh, si ellos tan solo pudieran hacer eso hoy. Alguien dice, hay una reunión esta noche en la iglesia cuadrangular. Bueno, no pertenece a tu denominación, sería mejor que no fueras allá. Avance usted a pesar de todo. Su fe le acompaña. Ven, la fe no conoce obstáculos. Ella va de todas maneras. Nada va a detenerla. Como dije, es fuerte, tiene grandes músculos, tiene la palabra. Los demás le tienen miedo. Sí, señor. Todos se ponen a correr como huyendo de la viruela. Lo abandonan por completo. No tienen nada que ver con eso. Cuando la grande fe se levanta y dice, yo sé quién creo. Estoy convencido. Convencida, eso es. Párrafo 50, por último. Quizás hubo otro grupo que pasó por allí diciendo, los días de los milagros pasaron, no existe tal cosa como esa. Esos son un montón de santos rodadores allá, esos judíos. Nosotros somos griegos, nosotros somos sabios, somos un grupo de gente inteligente, nosotros le hemos dado el arte al mundo, la música y la religión, y no hay tal cosa como esa. Pero ella fue persistente. Para ella los días de los milagros no habían pasado, porque algo ya le había dicho a ella aquí adentro que no era así. Y Jesús tenía lo que ella estaba buscando. Y ella estaba resuelta a llegar hasta él, independientemente de si su denominación lo respaldaba o no. Ella iba a ir de todos modos. Ella iba a ir allá. Ella fue persistente, siguió siendo persistente. Quizá los días de los milagros habían pasado para ellos, pero para ella no. Así que así es con todo creyente. La gente dice que los días de los milagros. Amén. Amén, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Perseverancia. Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 13 de enero del año 1963. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 51 al 60. Amén. Hermanos y hermanas, continuamos con la lectura del mensaje Perseverancia, párrafo 51. Un hombre me dijo hace tiempo, dijo, a mí no me importa lo que usted diga, hermano Branham, dijo, yo no creo que existe tal cosa como la sanidad divina. Yo dije, claro que no para usted. Es que no fue para incrédulo.
solo para aquellos que creen, ¿correcto? No fue enviada para incrédulos. Usted no puede disfrutar de ella, porque usted no sabe nada al respecto. Él quería decirme que no había tal cosa como el Espíritu Santo. Yo dije, usted ha llegado como unos 33 años demasiado tarde para eso. Yo dije, yo sé que no es así. Yo ya lo he recibido. ¡Au, tonterías! Yo dije, pudiera ser para usted, pero no para mí. Para mí es real, es vida. Algo se ancló. Él vino demasiado tarde a decirme eso. 52. Ellos han venido demasiado tarde para hablarnos de la sanidad divina. Nosotros ya hemos sido sanados. Ya hemos sido llenos con el Espíritu Santo. Nosotros tenemos gracia de rapto. Amén. Es demasiado tarde para cualquiera de esas cosas. Más vale que se calle en la boca. Nosotros ya lo tenemos. Nuestra fe puede decir, siéntate. Yo sé de lo que estoy hablando. Bueno, los doctores, a mí no me importa lo que diga el doctor fulano de tal. La Biblia lo dijo y yo tengo fe en este libro que tengo en mi mano. Y mi fe se mantiene allí. Jesús viene. Yo creo que recibí el Espíritu Santo por cuanto yo lo veo a Él viviendo en mi vida. Amén. Está en conformidad con la palabra. Nada. Una revelación manifestada, una vindicación perfecta de que la Biblia está correcta y de que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que intenten burlarse de eso. Ellos pueden burlarse todo lo que quieran. Nosotros seremos tan persistentes como lo fue Noé, como lo fue Moisés, a pesar de todos aquellos imitadores que se levantaron. 53. Janes y Jambres arrojaron sus varas al suelo y se convirtieron en serpientes. Allí estaban esos hombres tan honorables, a más no poder. Hicieron exactamente lo que Dios les dijo que hicieran y se levantaron un montón de imitadores y arrojaron sus varas. Lo único que podían hacer era quedarse quietos y ver la gloria de Dios. Amén. Dios los respaldará si Él lo envió a usted. Y usted está seguro de eso. Usted va a llevar a cabo la obra que Dios predestinó que usted hiciera. Usted se parará allí y Dios quitará de usted a todos los imitadores carnales, ¿correcto? Párese allí. Usted puede ser persistente porque sabe en quién ha creído y lo que es correcto. Examine su revelación con la palabra. Si es contrario a la palabra, déjela en paz. Si cuadra con la palabra, entonces Dios está obligado, está en el deber de cumplir su palabra. Ahora, quizás había un montón de damas allí en la esquina, ustedes saben. Y ellas dijeron, aquí viene, miren, ella tiene esa niña allá que tiene epilepsia. Y el doctor fulano de tal dijo que no hay cura para la epilepsia. Y aquí va ella a esa denominación que ni siquiera tiene nombre, para que ese profeta fanático vaya allí y sane a esa niña. Entonces dijeron, debemos detener a Susie. Espero que no haya una Susie aquí, pero deberíamos detener a Susie y decirle, ya que ella ha sido una buena mujer, no hay nada en contra de su vida, pero deberíamos detenerla. Y esto es lo único que sé hacer. Ella ya pasó por todos los demás, pero que no pase por esta barrera aquí. ¿Sabes qué, Susie? Tu esposo te dejará, porque él es un síndico o diácono en la mesa directiva y él te dejará con toda seguridad si tú vas para allá. Ella siguió siendo persistente. Siguió adelante. ¿Ven? La fe no conoce obstáculos. Debía llegar allí. Luego ella pasó junto a otro grupo que le dijo, ¿sabes qué? Cuando regreses derrotada y te des cuenta de que no hay nada en eso, todos en el vecindario se reirán de ti.
Eso no hizo que sus ojeras se le pusieran rojas. Ella fue persistente, siguió adelante. Me gusta eso, me gusta esa persistencia. 55. Luego se paró uno de los... ¿Sabes lo que vas a hacer? De la iglesia, porque te ha dado con esos con esa gente. Y dijo, discúlpenme, quizás no debes eso, ¿ven? Te estás juntando con ellos. Te la fe no conoce derrota. Ella quería lograr una sola cosa, y esa era llegar a Jesús. Ella tenía una necesidad, y él era el único que le podría resolver esa necesidad. 56. Yo les estoy diciendo esto esta noche, hermano y hermana. Yo tengo 53 años de edad. He estado sirviéndole a él desde que tenía como 20. Él ha suplido todo aquello de lo cual yo he tenido necesidad. Y cuando llegue la hora de mi muerte, estoy confiado de que lo que necesite en esa hora, dos alas que puedan atravesar el río, él estará allí. No se preocupen, yo sé que él estará allí. Simplemente meteré la vieja espada en la vaina, me quitaré el yelmo, lo pondré sobre el río, allí en la ribera. Cuando escuche esas olas y gritaré, envía el bote salvavidas, voy a casa esta mañana. Allí estará, sí señor, la estrella de la mañana descenderá y alumbrará el camino. Cruzaremos el río, sí señor, amén. 57. Ella fue persistente, tenía una meta. Sabía que tenía que ser persistente para poder llegar a Jesús. Así que tenía que pasar por todo. Finalmente, ella llegó. Miren, finalmente llegó allí. Ya todo estaba bien. Y entonces surgió otro obstáculo. El mismo hombre en quien ella había profesado tener confianza, el hombre al cual ella había tratado de llegar a Jesús, él dijo, yo no soy enviado a tu raza de gente. Oh, hermanos, ¿no sería suficiente para hacernos explotar nosotros los pentecostales? Vaya, yo no soy enviado a tu raza de gente. Uy, eso fue una sorpresa. Pero ¿saben qué? La fe no conoce sorpresas. 58. Y entonces, además, él se dio la vuelta después de todas estas cosas por las que ella había pasado y manteniendo esa fe de que ella sabía que Jesús le iba a conceder su deseo. Y ella pasó por todas esas barreras y cuando llegó ante él, él entonces la rechazó rotundamente. Yo ni siquiera fui enviado a tu raza de gente. Puedo imaginármela estando parada allí y sus ojos le brillaban. Ella entonces estaba frente a él. Hasta allí fue lo que se requería de ella. Y le dijo, además de eso, los de tu raza no son más que un montón de perrillos. Oh, hermanos, ¿qué si él le hubiera dicho eso a usted? Usted hubiera dicho... Voy a sacar mi membresía de esta iglesia cuadrangular y me iré a otro lugar. Jamás regresaré allí o la sacaré de cierto lugar. Oh, sí, sí, señor. Pero con todo eso, ella se mantuvo firme. Oh, ¿ven? La fe no conoce derrota. Nada la detendrá. Aunque Jesús le dijo, el mismo a quien ella había venido, dijo, yo no soy enviado a tu raza de gente, y ellos no son sino un montón de perrillos. Uy, ¿pero qué? Ella tenía fe genuina. La fe no conoce derrota, no importa de dónde provenga, no conoce derrota, pues ella tenía fe. Aún así, ella se mantuvo firme. Oh, me encanta eso. Ella no era una planta de invernadero, una híbrida, como algunos hoy.
59. Estas religiones híbridas que tenemos hoy en día, ustedes saben, ellas no sirven. Todo lo de hoy es híbrido, híbrido. Ellos inclusive tienen iglesias híbridas, cristianos híbridos, admitidos por un apretón de manos. Ellos pueden vestir mejor, quizás usan mejor inglés y lo demás de esa manera, pero no tienen vida. Tomen un buen y grande grano de maíz híbrido, quizás es de dos veces tan bonito como el otro. Siémbrelo y morirá. No hay vida en él. Eso es correcto. Nosotros no queremos nada híbrido. Queremos la cosa genuina. Si no la tienen, quédense allí hasta que venga. ¿Por qué aceptar un sustituto cuando los cielos pentecostales están llenos de lo verdadero? ¿Ven? Nada híbrido. Eso no resistirá. A una planta híbrida hay que estar fumigándola siempre para repelerle los insectos. Así es con algunos de estos cristianos híbridos. Hay que mimarlos y tratarlos con delicadeza y prometerles que serán diácono o algo más, cuidándolos de las cositas del mundo, de la incredulidad, para que no se nos vayan de la iglesia. Échenlos de todas maneras, ¿correcto? Ellos nunca formaron parte. 60. Ustedes no pueden unirse a una iglesia. Ustedes pudieran unirse a una logia. Ustedes pueden unirse a la iglesia metodista, a la logia bautista o a la logia pentecostal. Pero si alguna vez viene a Cristo, ustedes nacerán dentro de la iglesia, ¿correcto? El cuerpo místico de Cristo. Las otras son logias, ¿correcto? Eso está bien. Nada en contra de ellas, pero ustedes nacen en la iglesia del Dios vivo, por el Espíritu de Dios. Ustedes no pueden unirse a ella en lo absoluto. Y cuando nacen allí adentro, ustedes tienen un nacimiento. Usted ya no es un híbrido, uno que se une al dar la diestra o un autostopista. Sí, ustedes saben, un autostopista siempre anda con el dedo gordo al aire. Así es. Pues sí, yo sé, pero el doctor fulano de tal, no. Así es. Así es exactamente. Ella fue persistente. Ella no era híbrida. A ella no la tenían que rociar con perfume para prepararla. Allí estaba parada. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos. Mensaje Perseverancia, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 13 de enero del año 1963. Párrafo 61 dice, para continuar, parte de nuestra cosecha hoy, muchos de ellos son híbridos. Es algo así como David Duplessis, creo yo, dijo una vez, Dios no tiene nietos. 62. El problema con nuestro movimiento pentecostal es que estamos obteniendo nietos pentecostales. Ellos vienen porque nuestros padres y madres eran pentecostales. Los ponemos en el registro de los niños recién nacidos y luego allí crecen, pero sin nada de experiencia. Y allí ellos dicen que también son pentecostales. No, señor. Dios no tiene nietos. Él no es abuelo. Él es padre. Correcto. Si usted alguna vez llega al cielo, tendrá que pagar el precio que pagó su mamá o que pagó su papá. ¡Amén! Eso quizás suene algo crudo, pero es la verdad. Es una forma cruda de darlo a entender, pero ustedes estoy seguro que entienden ese tipo de inglés. No es un inglés muy bueno, pero sí hace claro lo que estoy tratando de decir. Ustedes simplemente escúchenlo. ¡Sí! Ella no era híbrida. Miren, a ella no tenían que fumigarla y mimarla. Pues mira, querida hermana, déjame decirte que, pues, oh, no, señor. Y no le importó lo que la tumbaba. Ella dijo, es verdad, nosotros no somos sino un montón de perrillos. Es verdad que no somos dignos de ello. ¡Oh, hermanos! Ella admitió que él tenía razón. Párrafo 63. Voy a decir algo tremendo. Prepárense.
Cada vez la fe genuina admitirá que la palabra está correcta. Y cada vez que, si algo dice que los días de los milagros han pasado o algo en contra de la Biblia, no es fe ni genuina. La fe admitirá la verdad. Uno debe quedarse con la palabra. No importa lo que diga cualquier cosa, lo que diga alguien más. La palabra es la que está correcta. La palabra de todo hombre sea mentira y la mía verdadera. El que le añadiere o le quitare su parte le será quitada del libro de la vida. Párrafo 64. ¿Va Dios a juzgar el mundo por medio de una iglesia? ¿Por cuál? ¿Por la católica? ¿Por 600 y tantas denominaciones distintas? ¿Cómo va Él a hacer eso? Dios va a juzgar el mundo por Jesucristo. Y Cristo en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios y la palabra son lo mismo. Esto es Dios en forma impresa. Amén. Usted tiene el Espíritu Santo, siempre esa semilla allí, lo trae a vida, produce la vida y la manifiesta y la vindica. Jesús dijo en San Juan 12, el que cree en mí, mejor dicho, San Juan 14, 2, las obras que yo hago, él también las hará, así que siempre reconoce la verdad. ¡Oh, hermanos! Párrafo 65, pero ustedes saben, ella dijo, eso es verdad, nosotros no somos sino un montón de perillos, y no somos, tú realmente no fuiste enviado a nosotros, pero Señor, yo no estoy buscando todo el pan que tienen los hijos, yo solo estoy buscando las migajas, oh hermanos. Ahora, ¿se fijaron ustedes? La gente, ellos quieren obtener esto, ser sanados y recibir el Espíritu Santo de la manera que ellos piensan que deberían recibirlo. Mire, yo iré, hermano, si usted me lleva y me mete en un cuarto donde nadie me vea y pone sus manos sobre mí y me bendice y pone el Espíritu Santo sobre mí, yo lo aceptaré. ¡Oh, no! Párrafo 66. Naamán quería aceptar su sanidad de esa manera, una vez. Pero Elías le dijo que fuera allá al lodoso Jordán y se sumergiera 7 veces. Puedo verle bajarse de su carruaje. ¡Oh, un hombre importante! Se tapa la nariz. Allí viene él. Se mete al agua pisando con mucho cuidado, como un gato en la miel. Ustedes saben. Metiéndose así, ustedes saben, metiéndose al agua. Él dijo, ¿cómo odio esto, hacer esto? Así metiéndose con mucho cuidado. Alguna gente viene así al altar, como si fuera algo de mucho asco. Sí, oh, yo no quiero hacer eso. Él sí zambulló una sola vez y dijo, pues todavía tengo lepra. El profeta dijo 7 veces, correcto, hasta que obedeció la palabra de Dios completamente. Es hasta que usted la obedezca completamente. Él tenía a un buen hombre allí en la orilla que le dijo, el profeta dijo que 7 veces, padre, ¿ves? Sigue sumergiéndote. Así es, si usted no lo recibe la primera noche, sumérjase de nuevo la noche siguiente, siga hasta que lo reciba. 67. Ahora recuerden, ella era como Rahab la ramera, esta mujercita. Ella nunca había visto un milagro. Ella únicamente había oído acerca de un milagro. ¿Qué hará ella en el? ¿Qué nos hará allá? ¿Qué nos hará ella en el día del juicio? Ella nunca había visto un milagro. Ella era una gentil. Ella nunca lo había visto, pero había oído. Y nosotros hemos visto y oído. Y aún así dudamos. ¡Oh, hermanos! Ella era como Rahab la ramera cuando los espías vinieron. Ella no tuvo que decir, déjenme decirles algo, traigan acá a Josué y que él me haga un servicio y yo veré la manera como él se peina el cabello y la manera como habla y cómo es que se porta en el púlpito. Y veré pues si puedo aceptarlo o no. Ella dijo, yo he oído que el Dios del cielo está con vosotros y lo único que pido es que me libren. Así lo tienen. Esa mujercita fue persistente. Ella se mantuvo allí, líbreme, líbreme. Yo haré algo, yo haré cualquier cosa que usted quiera que haga. Oh, allí lo tienen. Así es. Párrafo 68. Esta mujercita, no importaba cuál fuera la dificultad, ella fue persistente. Oh, ella tuvo la actitud correcta hacia el don de Dios. Ella tuvo la actitud correcta, humildad. Ella cayó a sus pies y tuvo humildad. Ella no se puso de pie y dijo, mira, espera un momento, tú sabes que nosotros somos griegos, tú dijiste que éramos perrillos, espera tu momento. Señor, ¿sabías tú que nosotros somos
Nosotros somos los maestros del arte y que somos los maestros de esto y lo otro, de tal cosa y tal cosa. Ella nunca pensó en eso para nada. Ella solo admitió que él tenía razón y se postró a sus pies y dijo: Señor, socórreme. Yo comeré las migajas. Si mi hija no puede comerse una rebanada completa de pan, ¿permitirás que ella se coma las migajas si ella es una perilla? ¡Oh, qué cosa! Allí lo tienen. Nos conformaríamos nosotros solo con las migajas si el Espíritu Santo le revelara a alguien esta noche. Tú estás sano. ¿Estaría usted dispuesto a tomar las migajas o quisiera que Dios se acercara y lo levantara y le diera alguna clase de sensación? Si él simplemente dijera en el corazón suyo, mi enfermedad ha terminado, tú ya no la tienes, yo creo que voy a estar sano a partir de esta noche. ¿Aceptaría usted las migajas? ¿O quisiera usted que todos vinieran e impusieran las manos sobre usted, le derramarían aceite y pasaran por el tribunal habitual de esa manera? ¿O está usted simplemente buscando migajas? Dios honrará eso. Amén. Párrafo 69. Ustedes saben, muchos de sus discípulos lo habían visto a él después de su resurrección. Tomás dijo: No, no, yo no lo creo. Yo tengo que meter mis manos en las marcas de los clavos en sus manos y en su costado, entonces lo creeré. Él dijo: Ven acá, Tomás. Dijo: Tócame, y él lo hizo. Él dijo: Mi Señor y mi Dios. Él dijo: Tomás, porque has visto y sentido y todo crees. Sí, Señor. Él dijo: ¿Cuánto mayor será la recompensa de aquellos que no han visto y sin embargo creerán en él? Amén. Párrafo 70 por último. ¿Estás dispuesto? ¿Somos nosotros gentiles como aquella mujer gentil? ¿Acaso fue ella un ejemplo para todos nosotros? Solo dame las migajas, Señor. Déjeme oír a alguien. Yo nunca he leído la palabra, pero dime que tú sanas a los enfermos. Esa migaja será suficiente para mí. Yo lo creo. Déjame ir a alguien decir y leerlo de la palabra que el Espíritu Santo, Pedro dijo en el día de Pentecostés, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para la remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para los que estéis lejos, para cuantos el Señor vuestro Dios llamare. Amén. Gloria a Dios. Amén. Continuamos con la lectura de este mensaje titulado Perseverancia, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 13 de enero del año 1963. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 71 al 80. Amén. Hermanos y hermanas, continuamos con la lectura del mensaje Perseverancia, párrafo 71. Señor, yo creo que eso es correcto. Esa es una migaja. Eso es todo lo que usted tiene que hacer. Venga. ¿Estamos dispuestos a tomar las migajas? ¿Estamos dispuestos a humillarnos? Ella estuvo. Ella estuvo dispuesta a humillarse. La fe siempre admite que la palabra está correcta. La fe siempre es humilde. La fe se humilla. Miren, ella solo estaba buscando las migajas. Vean lo que dijo Jesús. Por esta palabra, por esto que has dicho, yo estoy dispuesta a tomar las migajas, Señor. Por esta palabra, tu hija ha sido sana. Tú puedes recibir tu petición por cuanto lo crees. Amén. La fe admite que la palabra está correcta. La fe admite todas estas cosas. Marta, María, podríamos mencionar a muchos a través de la Biblia. La mujer tsunamita. Hay muchas cosas y casos que pudiéramos mencionar, pero no tenemos tiempo para hacerlo. De esto tengo como 5 páginas aquí, miren, escritas, de gente que se acercó buscando migajas, pero omitamos eso por un momento. Siento que el Espíritu Santo está cerca, no creo que sea necesario. 72. Permítanme que les relate una pequeña experiencia. Los hombres de negocio escribieron algo allí, un pequeño artículo no hace mucho en su revista, y recuerden, cuando uno imprime algo, vale más que lo pueda respaldar. Lo tenemos, una declaración documentada del médico.
Veo que hay bastante gente hispana en la iglesia esta noche. Yo estaba en Ciudad de México y estábamos teniendo una reunión gloriosa. Había estado allí unas 3 noches y había un hombre a quien yo llamo Mañana. Él debía ir a buscarme a las 6 y me buscaba como a las 9. Y siempre, debido a que él era tan lento, yo decía que él era Mañana. ¿Ven? Y cuando llegamos a este gran cuadrilátero donde yo estaba predicando, tuvieron que subirme allí en una escalera y luego bajarme con cuerdas a la plataforma. 73. La noche anterior hubo un hombre mexicano que había venido a la reunión. Y el anciano, lloviendo como estaba, pero él vino a la plataforma, ciego. Y él vino, yo lo miré. Yo traía puesto unos buenos zapatos y un buen traje. Y el pobre anciano, él estaba descalzo, sus pantalones todos andrajosos. Y les diré quién era mi intérprete. Ustedes lo conocen, el hermano Espinosa. De aquí de Sacramento, California, un hermano pentecostal. Él estaba interpretando. Habíamos tenido como en las 2 noches, creo que alrededor de 30 o 40 mil convertidos del catolicismo al cristianismo y al Espíritu Santo. 74. Y este anciano ciego vino a la plataforma. Y si uno no siente por la gente por la cual está orando, no hay necesidad de orar por ellos. Uno tiene que ponerse en el lugar de ellos. Y yo pensé, si mi anciano padre viviera hoy, él tendría como la edad de este anciano. Aquí está él. Él no tiene zapatos. Y tampoco traía camisa, un saco viejo, andrajoso, polvoriento, un sombrero viejo en la mano, cosido con cuerdas. Ese anciano probablemente nunca se había comido una buena comida en su vida. Y luego lo cruel que había sido el destino con él, pues allí estaba andando a tientas en su ceguera. Sus ojos estaban blancos. Miré al anciano y yo sencillamente lo abracé. Y el hermano Espinosa no interpretó la oración. Yo dije, Padre Celestial, si yo pudiera darle mis zapatos, me los quitaría sigilosamente para que nadie los viera. Le daría mi saco y lo enviaría a casa. Pero él es mucho más grande que yo. Pero Dios, ten misericordia de él. Devuélvele su vista. Él gritó, ¡Gloria a Dios! Yo miré alrededor y él podía ver tan bien como yo. La noche siguiente había una repisa o un montón del largo de este edificio como de este alto, de nada sino puro chales y ropa vieja y andrajosa. La economía de México no está bien equilibrada. Quizás Pedro gane, siendo un albañil, quizás se gane 16 pesos al día, pero se requiere la ganancia de 4 días de trabajo para comprar un par de zapatos. Pero él tendrá que ahorrar de allí algunos pesos para pagar por una vela en un altar de $1,000,000 por sus pecados. Eso me hace hervir la sangre. 75. Al ver a esa gente preciosa, ellos habían llegado allí a las 9 de la mañana. No había asientos para sentarse. Ellos se recostaban el uno del otro como ovejas en un pastizal, lloviendo. Y aquellas mujeres paradas, con su cabello largo, todo mojado, esperando todo el día en el sol caliente o lluvia, solo para oír la palabra de Dios. Oh, ¿qué harán ellos cuando Phoenix se levante en el día del juicio con ellos? Cuando con iglesias finas en todos lados y uno no los puede meter ni a la fuerza. Allí estaba ella parada. O él estaba parado, mejor dicho, con su vista. Esa noche, cuando yo llegué, estaba lloviendo mucho. El hermano Jacques Murray, muchos de ustedes lo conocen, el hermano Espinosa, y varios hermanos estaban en la plataforma. Y mi hijo Billy, normalmente él reparte las tarjetas de oración, pero él no sabía hablar español con esa gente. Así que tuvo que dejar que Mañana
lo hiciera, pero él lo acompañó para asegurarse de que mañana no vendiera una tarjeta de oración. Ustedes saben, tenemos que vigilar eso, que no vendan las tarjetas. Y pues ellos se acercaban y vigilaban para ver que él simplemente diera las tarjetas a este y a aquel y de esa manera. Entonces él dijo, vino a mí, yo empecé a predicar. Había un montón enorme de esa ropa colocada allí. ¿Cómo sabían cuál pertenecía a quién? Yo no sé. Así que ellos estaban. Yo acababa de empezar a predicar y Billy me tocó en el hombro. Él dijo, papá, vas a tener que hacer algo con aquella mujercita que está allá. Dijo, yo tengo casi 300 mujeres y ni siquiera pueden detenerla. Una jovencita hispana como así de alto, muy hermosa. Ella tiene un bebé muerto debajo de una cobija. Y él dijo, mañana repartió todas las tarjetas de oración. Y dijo, ella no tiene tarjeta de oración. Y allí está la línea. Ha estado parada frente a ellos allí durante las últimas 2 horas, esperando que tú vinieras. Y dijo, ella quiere traer a ese bebé muerto aquí arriba y no podemos detenerla. 77, oh vaya, ella se subía por encima de esos ujieres, se les metía por entre las piernas o cualquier cosa. Ella era persistente, ella quería llegar allí. Ella había visto a ese hombre ciego ser sanado la noche anterior. Ella fue persistente. Yo dije, hermano Murray, ella no sabe quién soy yo. Ella no sabe quién es quién. Usted simplemente vaya allá y ore por el bebé. Eso lo solucionará. Él dijo, de acuerdo, hermano Branham, 78. Entonces Billy lo agarró por el brazo como si fuera yo. Y bajaron de la plataforma. Yo volteé, dije, estoy muy contento de estar aquí esta noche. Y las reuniones no son raras para ustedes, personas aquí en Phoenix. Yo vi frente a mí un bebecito mexicano sin dientes, riéndose en una visión estando allí. Yo dije, espere un momento, hermano Espinosa, vaya al... ¿Qué es lo que sucede? Yo dije, vaya al micrófono. Dije, dígale a ella que venga aquí. Él dijo, papá. Dijo, Billy, tú no puedes pasarla a ella por encima de todas esas tarjetas de oración. Yo dije, tráela aquí. Acabo de ver una visión. 79. Así que ellos la llamaron y regresaron. Ahí venía ella con una cobija en la mano, así, y con un bebecito envuelto allí. Había estado muerto desde temprano esa mañana. Había muerto de neumonía, un pequeñito como así de largo. Y ahí venía ella. Las lágrimas le bajaron por sus mejillas. Una damita muy encantadora. Ella corrió hasta la plataforma y cayó sobre sus rodillas y empezó a gritar, ¡Padre! Yo dije, póngase de pie por un momento. Yo pensé, Señor, ¿qué si no es eso? ¿Qué ni eso no es eso? Yo no sé, yo simplemente vi un bebecito mexicano pequeño, sin dientes, con sus pequeñas encías. Se estaba riendo conmigo, estando allí, 80, y ella estaba llorando. Yo puse mi mano sobre la cobija mojada, y en ese momento estaba lloviendo. Yo dije, Padre Celestial, esta mujercita, no hay duda en mi mente que tú le vas a responder a ella. Dije, yo vi una visión que tú sabes que es verdad, de un bebecito. Yo solamente estoy aceptando por fe que es este bebé. Yo no conozco a la mujer ni al bebé, pero algo, tú obras en ambos extremos de la línea. Puse mis manos sobre él y cuando lo hice, este pataleó y gritó tan fuerte como podía gritar. La madre le quitó la cobija de encima y allí estaba vivo en sus brazos. Yo dije, hermano Espinosa, no anoten eso, pero envíe a una persona que sea bien honrada. Y ella lo estaba relatando en mexicano, que el doctor había pronunciado muerto a su bebé con neumonía esa mañana como a las 8 o 9, y ya eran más de las 10 esa noche. Y yo dije,
envíe y consiga una declaración documentada por escrito que lo pronunció muerto. Y el doctor mexicano escribió una declaración y la firmó. Yo pronuncié al bebé muerto. No tenía respiración ni nada en mi consultorio esta mañana a las 9:00 y eran las 10:00 de la noche. Y la mañana siguiente el bebé estaba en el consultorio del doctor para ser examinado. Estaba normal otra vez. ¿Por qué? Porque esa mujercita fue perseverante. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos finalizando con este mensaje. Perseverancia, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 13 de enero del año 1963. Párrafos 81 dice, la fe no conoce derrota. Aunque hubiera 5,000 parados allí en ese lugar, nada pudo estorbarle. Aunque su iglesia la expulsara y sus vecinas se burlaran de ella. Pero un Dios que pudo abrir los ojos ciegos de un hombre la noche anterior, podía también resucitar a su bebé, porque Él es el mismo Dios ayer, hoy y por los siglos. Y este grupo de gente aquí esta noche, si ustedes son buscadores de migajas, el mismo Dios que los trajo a ustedes aquí, que pudo guiarlos a un lugar como este, el Dios que los salvó a ustedes, el Dios que pudo llenarlos con el Espíritu Santo. Ese mismo Dios puede quitar toda enfermedad y dolor, lo que sea que esté en sus corazones en esta noche. Si ustedes lo creen, perseverante, persistente, estire la mano y agarre esa migajita de fe ahora mismo y diga, gracias por eso, Señor, aquí vengo. Mañana el vecino le dirá, tú no estás sano. Dígale, oh, pero sí, lo estoy, lo estoy. Anoche encontré una migaja en la iglesia cuadrangular. Algo se ancló dentro de mí. Ya nada me detendrá. La tengo. Inclinemos nuestros rostros por un momento. 82. ¿Necesita usted una migaja esta noche? ¿Podría tomar esa migaja y ser persistente? La pequeña migaja de fe que vino a una mujercita griega, gentil, nunca en su vida había visto un milagro. Una pagana idólatra, pero ella oyó que había sido obrada en otro. Ella nunca lo había visto, pero lo creyó. Y a pesar de todas las disoluciones que ella había tenido, algo en su corazón le decía que su niña podía ser sanada. Ustedes saben, cuando ella llegó a casa, encontró a su hija acostada en una cama. El ataque se había ido de ella, no solo para ella, sino para su hija que no estaba presente. ¿Necesita usted una migaja esta noche? Si es así, levante la mano y diga, Señor, una migaja es todo lo que pido. 83. Oh, Padre Celestial, mira a estos gentiles buscadores de migajas. Los tiempos de aún no han cambiado, Señor. Ellos han escuchado. Ellos han oído que tú sanas a los enfermos. Ellos han oído que tú llenas con el Espíritu Santo. Tú les das descanso al cansado. Oh, Dios, concede que estos que están clamando allí esta noche, como aquella preciosa mujercita de hace muchos años. Señor, ciertamente no somos dignos de recibir las bendiciones como tu pueblo Israel, pero únicamente buscamos una migaja que cae de la mesa del Maestro. Y esta noche nosotros hemos mostrado el gran alimento que en tú has alimentado a tu iglesia. Con que tú has alimentado a tu iglesia. Y esta noche no solo tenemos migajas, sino que estamos invitados a la mesa. Realmente no tenemos que tomar las migajas, pero estamos contentos de recibirlas. Pero esta noche estamos invitados a la mesa. Jesús tiene su mesa ya dispuesta donde todos los santos de Dios son alimentados. Él invita a su pueblo escogido a que venga y cene. Concede esta noche, Padre, que todo lo que tenga una necesidad, que esa necesidad sea cumplida. Y mientras tenemos nuestros rostros inclinados y nuestros corazones en humildad delante de Dios, me pregunto, ¿cuántas personas aquí en este edificio esta noche que no son salvos y que si Jesús viniera y el mundo llegara a su fin esta noche, y ustedes, si ustedes están dispuestos a tomar la pequeña migaja de fe que ha sido depositada en su corazón y a venir a la mesa esta noche presentando su migajita de fe ante Dios y quisieran hacerlo así, pónganse de pie y vengan aquí y permítanme orar por usted aquí en el altar. ¿Vendrán sin ninguna demora? Bajen. Dios le bendiga, mi hermano. ¿Alguien más quisiera venir? El Señor sea con usted, mi hermana. Simplemente venga aquí.
¿Habrá alguien más aquí que desee una migaja, que desee venir a la mesa del Señor? Diga, Señor, no soy digno de venir. Yo soy un perillo. Simplemente soy. No soy más digno de lo que fue aquella mujer, pero yo vengo simplemente por una migaja. Quisiera venir, amigo del pecador. Venga, pudiera ser su última oportunidad. Ven, ¿cómo se está poniendo el mundo hoy? La gente ya no quiere venir. Uno casi no los puede persuadir. Pareciera que el Evangelio se está yendo a los campos misioneros. Dios le bendiga, mi buen hermano. Dios le bendiga. Eso es maravilloso. Manténganse de pie allí por un momento. Alguien más póngase de pie, de aquí, de este lado, y diga, yo me paro aquí en este, con este hombre. Dios te bendiga, hijo, Dios te bendiga. Así es. Venga y diga, Señor, yo quiero una migaja. Yo me conformo con una migaja. Algo tocó mi corazón. Ahora yo voy a ir. Dios te bendiga, hijo. Dios te bendiga, mi hermano. Párese aquí mismo. Alguien más que sienta una migajita en su corazón de fe que lo atraiga a la mesa en este momento. ¿Vendrían ustedes junto con estos cuatro jóvenes que están parados aquí esperando? Prediqué acerca de una mujer esta noche y son hombres los que están viniendo. ¿Qué le parece, hermana? ¿No quiere usted venir también a buscar la migaja? ¿Tiene usted esta poquita de fe que le dice que usted está mal? Usted dirá, bueno, yo no sé lo que es una migaja, hermano Branja. La migaja es eso que está en su corazón, que le dice que usted está mal, que usted debería arrepentirse. Venga, ¿no lo hará? Levántese y venga dulcemente, rápidamente, a la fuente llena de sangre. ¿No vendrá? Yo estoy mal, hermano Branja. Ore por mí. Venga, Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Yo simplemente quiero una migaja, Señor. Esta migajita en mi corazón, yo vengo a presentarla a este, en este momento. ¿Vendrán? Ahora bien, hay algo aquí que esté descarriado, apartado y que quisiera venir. ¿Vendrá ahora? Algunos sin el Espíritu Santo que no hayan recibido el Espíritu Santo. Oh, amigos, si esta luz ha sido hecha tan real a usted en este último día, ¿no quisiera usted venir y pararse aquí también? Esta quizás sea la ocasión en que ese gran deseo en su corazón, algo diciéndole, yo creo que el Señor me va a dar el bautismo del Espíritu Santo esta noche. Yo quiero venir y ponerme de pie, pase al altar. Lo hará, párese aquí con nosotros para orar. Usted que sienta esa migajita de que yo necesito el Espíritu Santo. Si un hombre puede venir desde Ohio, volar hasta aquí en un avión de propulsión a chorro, Dios le bendiga, hermano Gaff. Un presbiteriano puede volar desde Ohio hasta aquí en un avión de propulsión a chorro para pararse frente al altar. ¿Qué de la gente de Phoenix? Dios le bendiga, mi hermana. Párese allí por un momento. ¿No vendrán? De las venas de Manuel. Párrafo 87. ¿No vendrá usted a donde la fuente está abierta esta noche, sencillamente llena de las cosas buenas de Dios? Yo me pregunto, mientras esperamos un momento, seguramente hay más que eso aquí, que estarían dispuestos a tomar las migajas. Ciertamente debería haber. ¿No vendrán? Solo haga como le estoy pidiendo. Una vez, tómelo con sinceridad en su corazón y diga, yo voy a ir. Esta es mi oportunidad para ir. Voy a ir de todos modos. Dios le bendiga, hermanas. Eso está muy bien. Estamos esperando pacientemente que ustedes vengan. Inclinemos nuestros rostros ahora mientras esperamos. Cantemos este himno de la iglesia. Hay una fuente llena de sangre, sacada de las venas de Manuel. ¿No vendrán ahora? ¿No vendrán a tomar su migaja debajo del raudal? Si usted desea el Espíritu Santo, ¿no querrá venir a entrar ahora? Pierden todas sus manchas de culpabilidad. Pierden todas sus manchas de culpabilidad y los pecadores se sumergen de... Venga, amigo. Pierden todas. El ladrón moribundo dijo al ver aquí mismo en el altar, y usted, aunque vil como él, lavó todo su pecado. Dios le bendiga, mi hermano. Así se hace. Me pregunto si los ministros de aquí quisieran venir y pararse aquí con nosotros. Ministros en el edificio, vengan y párese aquí alrededor con nosotros por un momento. Instructores que están interesados en las almas perdidas, que yo, tan vil como él, lave todo mi pecado. Me pregunto si hay ministros aquí, instructores en la palabra, que quisieran venir. Recuerden que en estos momentos se están decidiendo distintos eternos, destinos eternos, perdón. Aquí hay como siete u ocho, 10 personas paradas aquí. ¿Saben ustedes lo que eso significa?
Un alma vale 10.000 mundos. No debemos tomar esto a la ligera. Ahora, ustedes que están enfermos y quieren que se ore por ustedes, la oración de fe, ¿quieren ponerse de pie allí mismo donde se encuentran? Los que están enfermos y necesitados, eso está bien. Ahora, mis hermanos ministros, solo eso es correcto. Pongan sus manos sobre estas personas. Párrafo 89. Ahora, ustedes, gente enferma, párense lo suficientemente juntos para que puedan poner sus manos unos sobre otros. Miren, la Biblia dice, para ustedes que están enfermos, estas señales seguirán a los que creen. Usted tiene que ser un creyente o no estaría parado allí. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Ustedes saben que eso es correcto. Esas son las escrituras, las cuales no pueden fallar. Y para estos penitentes que están viniendo al altar, mis hermanos y hermanas que vienen al altar esta noche, seres mortales que saben que en algún momento tendrán que encontrarse con Dios. La Biblia dice que los pecados de algunos hombres van delante de ellos, pero a otros les siguen después. Ustedes están confesando los de ustedes esta noche para que sus pecados vayan dentro de ustedes y sean perdonados a través de la sangre del Señor Jesús. Párrafo 90. Y ustedes aquí están buscando el bautismo del Espíritu Santo. Dios hizo la promesa en Hechos 10. Leemos. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que la oían. Ellos estaban hambrientos. Miren, ustedes están hambrientos. Ustedes trajeron esa migajita aquí. Ahora tomemos una comida verdaderamente completa de las bendiciones de Dios. Todo eso es para ustedes. Ahora, ustedes que creen en la oración, inclinemos nuestros rostros y juntos y oremos ahora y creamos. Miren, olvídense de quién está a su alrededor. Sepa que no hay nadie a su alrededor sino Jesucristo. Y cada uno ore de la manera que usted lo hace, de la manera que usted está acostumbrado a orar. Y hermanos, pongan sus manos sobre estas personas y creamos ahora que el Espíritu Santo vendrá y obrará estas cosas que ustedes están pidiendo. Párrafo 91. Padre nuestro Padre Celestial, nosotros no creemos que estamos parados aquí en vano. Te damos gracias por estas almas. Nosotros sabemos que tú estás aquí para salvarnos. Yo te ruego que tú lo concedas, Señor, que la fe de ellos mire más allá de las sombras, que estos que están buscando el Espíritu Santo, que tienen manos de creyentes sobre ellos, los enfermos y afligidos, que el poder de Dios entre en este edificio, por todos estos pasillos y a través de estas personas y salva a cada predicador. Llena a cada creyente con el Espíritu Santo y sana a cada persona enferma. Concede estas cosas, Señor. Yo creo que tú estás aquí y tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre. Tus promesas no pueden fallar. Nosotros creemos que tú comisionaste a tu iglesia y ellos subieron a la ciudad de Jerusalén. Ellos fueron al aposento alto y estaban allí continuamente, alabando y bendiciendo a Dios. Y de repente vino un estruendo desde el cielo como de un viento recio que soplaba y llenó toda la casa donde ellos estaban congregados. Tú eres el mismo y tú eres capaz de hacer lo mismo. Permite que el poder que descendió en el día de Pentecostés bautice a este grupo que de gente esta noche en el poder de la resurrección de Jesucristo. Yo ofrezco esta oración en el nombre de Jesús, a favor de estas personas, para la gloria de Dios. Ahora levanten sus manos. La oración de fe ha sido orada. La oración de fe, de perdón. Levanten sus manos y digan, alabado sea el Señor. Simplemente empiecen a alabarlo y a bendecirlo. Confiesen sus pecados. Crean de todo corazón. Levanten sus manos a Dios y digan, gracias, Señor Jesús. Yo creo que en este momento tú me das el Espíritu del Señor, tú me bautizarás con el Espíritu Santo y me darás las bendiciones. Muy bien, hermana, venga. Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los haya bendecido de esta manera. Hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado Perseverancia.
Este mensaje fue predicado en Phoenix, Arizona, en Estados Unidos, el día 13 de enero del año 1963, que quede plasmado en cada uno de tus corazones. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Es realmente para nosotros el privilegio más grande que nos ha tocado vivir estos tiempos. Y en esta tarde vamos a continuar con el compañerismo. Esto es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías William Marion Branham. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde se titula Una trompeta da un sonido incierto. Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 14 de enero del año 1963. Iniciamos este nuevo mensaje en la lectura, hermana Reina, en los párrafos 1 al 10. Amén. Continuamos con iniciando la lectura del mensaje Una trompeta da un sonido incierto. Párrafo 1. Muchas gracias, hermano Demos. Es un gran privilegio estar aquí en esta asamblea cristiana esta noche, aquí en esta región helada. Hace rato llamé a casa y está como 20 grados más caluroso, allí arriba en el norte de lo que está acá abajo. Debo haber traído eso conmigo. Me apresuré para regresar otra vez, rápidamente. Todas las plantas se están congelando. ¿Qué piensa usted de eso, Crichi? El hermano dice, hace frío. Ciertamente que sí. Y estoy muy contento de poder conocer a este fino pastor esta noche y de verlos a ustedes, hermanos. Llegué hace unos momentos. Llegué de Tucson, donde tuve que ir hoy. Fui allí anoche y llegué como a las 2:30 de esta madrugada. Allá en Tucson, y luego estuve levantado todo el día allá, y salí hace unos momentos. Bueno, llegué hace apenas como 1:30, me supongo, algo así, aquí. Así que no he podido dormir mucho, pero trataré de no quedarme dormido aquí. Pero estamos muy contentos de estar aquí. Este muchachito que está jugando con estos micrófonos aquí, yo me senté allí atrás en uno de los asientos de los niñitos. El muchachito vino y me miró muy extraño. Yo dije, todos nosotros que somos niños podemos sentarnos juntos, ¿no es así? Miren, pero yo ciertamente amo a esos pequeñitos. Dos, y es muy bueno estar aquí esta noche y tener esta fina audiencia de gente parada en los alrededores. Y confío que el hermano Williams les haya contado todo con respecto a, y el hermano Rose aquí, con respecto a la convención venidera. Me supongo que todos están al tanto de eso. Será en el Ramada, enseguida, la convención de los hombres de negocio. Y estamos esperando un gran tiempo allí. El hermano Belmer Garden, un orador maravilloso y muy enérgico, y otros ministros, Oral Robert y muchos estarán allí. Y estamos esperando un gran tiempo en el Señor. Espero que en alguna ocasión nos permitan tener allí un servicio de sanidad, ¿sí? Desearía traer al hermano Oral y allí nos juntamos, sí, Señor. ¿No sería algo maravilloso? Eso sería un buen tiempo de apertura allí, ¿no les parece? Un servicio de sanidad allá en el Ramada. Eso sería excelente. Nosotros, así que tal vez hagamos eso, ustedes saben. Quizás el Señor provea eso para nosotros, tener un servicio de sanidad. Así que nosotros ahorita andamos de iglesia en iglesia, tratando de esparcir las buenas nuevas y de asociarnos el uno con el otro y tener compañerismo en todas las distintas
distintas iglesias. Eso es en lo que nosotros creemos, que somos uno en Cristo. Amén. 3. El otro día hablaba con un doctor. Estoy a punto de salir para ultramar y uno tiene que hacerse un examen físico. Así que estaba allí para un examen y él me puso en una de esas ondas. Yo, no me pregunten lo que es. Y él encontró algo extraño. Él regresó y no podía descifrarlo y se reunió con una junta médica. Y él sencillamente no podía entender eso. Dijo, yo nunca había visto eso antes. Y me mostró la fotografía de ello. ¿Cómo es que comúnmente la conciencia, y uno tiene una subconsciencia, y ellas están muy separadas la una de la otra? Pero él notó que en la mía ellas estaban juntas. Dijo, usted es una persona muy rara. Yo dije, yo siempre he sido eso. Perdón, yo dije, yo siempre he sabido eso. Todos lo saben. Dijo, nosotros no habíamos visto eso antes. Y entonces empezó a contarme al respecto. Yo dije, bueno, dije, usted sabe, yo me imagino que el buen Señor, cuando Él nos hace a nosotros, Él simplemente nos hace un poco diferente. Nosotros no nos parecemos el uno al otro, así que a veces ni siquiera actuamos como los demás, pero Él lo hace así para Él. Es su propia manera de hacerlo. Nosotros simplemente entramos en la gran máquina de moldear, y si nos quedamos quietos, Él nos moldeará de la manera que Él quiere que seamos. Y yo no conozco a nadie que no quiera ser otra cosa sino lo que son. Lo único que todos nosotros podemos desear, una vez que hemos sido salvos y llegamos a ser los hijos de Dios, lo único que deseamos es simplemente una caminata más cercana cada día. Eso es lo que anhelamos, ese gran compañerismo. ¡Cuán maravilloso es! ¿Alguna vez se han detenido a pensar qué haríamos nosotros si no tuviéramos eso? ¿Qué si esa gran esperanza no reposara en nosotros? ¿Qué haríamos? 4. Yo estaba diciendo en una de las iglesias, ¿puedo? Primero en un lugar, en otro y alrededor del país. Yo hice un comentario una vez, pienso que a lo mejor lo repita en la misma iglesia, pero yo estaba saliendo del edificio donde había hablado algo duro respecto a esta gente hoy día que participan en este nuevo baile que tienen, que llaman el Twitch o algo así. Y dije, yo sencillamente no sé por qué el mundo o la gente quiere quebrarse las piernas y actuar de esa manera. Entonces había un individuo como de 26, 27 años de edad que me encontró en la parte de atrás y dijo, un momento, señor Branham. Yo dije, sí, señor. Él dijo, ¿sabe? Usted simplemente no entiende. Yo dije, yo espero nunca entender. Él entonces dijo, vea, dijo él, yo puedo ver su punto, dijo, usted es un hombre de 50 años de edad. Pero si usted tuviera mi edad, la cosa sería diferente. Yo dije, espera un momento. Dije, yo estaba predicando el evangelio cuando era 10 años más joven que tú. Y aún creo la misma cosa. Yo encontré algo que toma el lugar. Y hay más gozo en servir al Señor que todas las cosas que el diablo pudiera manufacturar en alguna parte. Eso da una satisfacción. Ustedes saben, David dijo una vez, como el ciervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios. Y si ustedes alguna vez han visto a uno de esos animalitos, cuando él ha sido herido, quizás los perros lo agarraron y le arrancaron un pedazo grande de su costado o algo. Él está sangrando y el perro puede rastrearlo. Él no es como un hombre.
y él puede cazar a ese venado, ya sea que esté sangrando o no. Y así que la única manera, si ese venado está sangrando, la única forma en que puede vivir es llegar a donde hay agua. Y si él puede llegar a donde hay agua, él beberá esa agua. Eso detendrá el sangramiento. Y así él puede escapar. Él es muy inteligente. 6. Pero miren, ustedes pueden imaginarse ver a uno de esos animalitos herido y sangrando. ¿Y cómo es que levanta su cabecita y con todo el sentido que él tiene para detectar a dónde está el agua? Así, con su nariz. Él sencillamente tiene que encontrar el agua o perece. Y miren, para él es un caso de vida o muerte. Él, con todo el sentido de olfato que él tiene, él está tratando, anhelando. Él tiene que encontrarla. Miren, esa es la manera en que nosotros deberíamos tener sed de Dios. ¿Ven? Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios. Estar escondido con él en algún lado es el deseo de mi corazón. Y confío que ese sea el deseo de todos los que están aquí esta noche. 7. Y miren, noche tras noche, y a mí me gusta ver esto, rostros que uno ve en un lugar, uno los ve en otro. A mí me gusta eso. Ustedes están mostrando su compañerismo y expresando aquello por lo cual estamos aquí. Y a mí ciertamente me gustaría ver un avivamiento chapado a la antigua en Phoenix. Oh, hermanos, esa palabra Phoenix me ha emocionado desde la primerísima vez que la leí. Phoenix, Arizona. Sí, desde niño pequeño yo pensaba, si alguna vez yo pudiera llegar a ese lugar, si alguna vez yo pudiera llegar allí a Phoenix. Y ahora, al verlo y estando aquí, vemos que está horriblemente hundido en el pecado, como los demás lugares, llenos de turistas y eso de tanta borrachera, parrandas, inmoralidad, todo así a la mano. Pero sin embargo, en medio de todo eso, uno encuentra algunas joyas genuinas, las cuales Dios ha sacudido de este desierto, y que están brillando en la corona del pueblo glorioso de Dios. Y para eso estoy aquí esta noche, para juntarme con ustedes, hermanos y hermanas, para tratar que la luz del Señor Jesús ilumine a otros, para que ellos también puedan ser encontrados aquí en este gran caos. Y muchos de ellos aún están allá afuera. De eso estoy seguro. Aún hay muchos que deben entrar. Y debemos hacer todo lo que podamos para alcanzarlas allá y vivir una vida que refleje a Cristo. 8. Miren, antes que leamos un pequeño texto de la Escritura, llegué tan tarde que apenas apunté unas cuantas notas, como en 5 minutos. Y la Agencia de los Impuestos Federales me ha enviado algunos papeles y tuve que devolver eso así de repente, porque tenía que llevar el sello del correo de hoy mismo, creo. Y así que tuve que ir a la carrera al correo. Y cuando llegué, Billy me dijo, más vale que te apures. Entonces aquí acabo de dar vueltas y vueltas y más vueltas con esa gente. ¡Ay, qué cosa! Se habla tanto de justicia en las cortes. Yo me pregunto, ¿dónde está? Sí, yo nunca había visto tal cosa. Y ellos querían que yo pagara impuestos sobre cada cheque que me habían dado en los últimos 50 años para pagar las deudas de las campañas y con cargos de delincuencia. Vean, $355,000. Yo les dije, pues, de una vez, denme el tiro. ¿Cómo podría yo pagar eso? Dije, yo ni siquiera tengo más de 55 centavos. Dije, ¿cómo podría yo pagar eso? Y me han tenido bajo la lupa por 5 años. 9. Y eso era de gente que ofrendaba. Como por ejemplo, estamos llevando a cabo una campaña y la gente, ellos solo saben que mi nombre es William Branham y simplemente hacen un cheque para los gastos.
Los ministros se encargan de eso. Yo nunca recogí una ofrenda en mi vida y así que ellos obtienen, yo recibo un salario de mi iglesia de $100 a la semana y esta ofrenda, pero cada uno ve lo que ellos ofrendaban y a la mañana siguiente el que era el jefe del comité de finanzas, él venía y me decía, hermano Branham, usted tiene que firmar estos cheques. Y pues yo simplemente lo firmaba, él los depositaba y entonces ellos se pusieron a investigar todo eso y ni un solo centavo fue gastado para mí mismo. Pero cuando yo firmaba ese cheque, ellos dijeron que ya era mío. La gente me los daba y entonces yo se los daba a la iglesia. Oh, hermanos, yo me sentí muy mal al principio. Luego me di cuenta que cada hombre en la Biblia, creo yo, que alguna vez ocupó un oficio espiritual para Dios, estuvo relacionado con los gobiernos federales. Investíguenlo y dense cuenta, eso es correcto. Moisés, Daniel, Juan el Bautista. Jesucristo murió a manos del gobierno federal bajo pena capital. Pedro, Santiago, Juan el Revelador, todos padecieron persecución. ¿Por qué? Porque es el trono de Satanás. ¿Sabían ustedes eso? ¿Sabían ustedes que Satanás levantó a Jesús y le mostró todos los reinos del mundo en un instante? Y él dijo, ellos son míos. Yo hago con ellos lo que quiero. Ven y te los daré a ti. Si postrado me adorares. Así que, ¿ven ustedes a quién le pertenecen? No queremos pensar así de lo nuestro, pero así es. Entonces él dijo, Jesús dijo, vete, Satanás. Él sabía que los heredaría en el milenio. Él sabía que serían suyos cuando si estos países fueran gobernados por Dios, el milenio ya estaría en proceso. Pero llegará un tiempo. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje en la lectura titulada Una trompeta da un sonido, un cierre. Predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 14 de enero del año 1963. Para continuar, en los párrafos 11 dice, ellos tienen a la ONU y a la Liga de las Naciones y todo eso para tratar de traer paz. Pero mientras que Satanás esté a la cabeza de ello y la política, ¿qué sucederá? Ellos pelearán tan cierto como existe el mundo. Pero llegará el tiempo cuando se colgarán todas las armas, se tocará la trompeta y en eso romperá el alba eterna en claridad. Nuestro rey tomará su trono. ¡Oh! Habrán cantos, habrán gritos y habrá una sola bandera, un solo pueblo, una sola nación. Hablarán un solo idioma celestial. ¡Amén! Yo anhelo ese momento y estoy prosiguiendo hacia ese blanco, confiando en Dios que algún día, cuando todo haya terminado, yo pueda decir, puedo oírlo a Él decirme, sube acá. Párrafo 12. Estoy aquí en fines en el nombre del Señor. Yo no traería de explicar lo que ha sucedido. Muchos de ustedes que se llevan las cintas, asegúrense de conseguir esa. Señores, ¿qué hora es? Eso fue justo antes de que saliera de casa. Una visión me envió aquí. Sí, yo no sé qué. No, yo no soy un vendedor de cintas y no enfatizo esas cosas. Nosotros las compramos y tenemos un negocio de cintas alrededor del mundo. Allí en las selvas y en todas partes. Ellos tienen algo así pequeño que se meten en los ídolos. Lo tienen y así pueden estar enchufados a la cinta. Y se paran allí y traducen eso directamente en el idioma y va alrededor del mundo. Párrafo 13. Pero una que yo tenía, esa, señores, ¿qué hora es? Oh, señores, ¿es este el tiempo? Yo el sábado en la noche, hace 3 semanas en la iglesia, después de haber visto visiones toda mi vida, yo nunca antes había tenido algo como esto en mi vida. Y no sé qué es.
Yo simplemente estoy aquí, pero él me envió aquí. Yo no sé qué significa. Yo simplemente estoy aquí. Y debo ser honesto y sincero, y esa es la única manera en que podremos llegar a alguna parte con Dios, es siendo sinceros, porque la gente lo sabrá. Dios sabe desde el principio si usted lo es o no, y la gente lo sabrá. Porque cierta vez hubo un hombre que estaba tratando de profetizar, y Dios le dijo, o mejor dicho, el profeta verdadero le dijo, acordémonos que antes de nosotros han habido profetas. El profeta solo se conoce una vez que se cumple su profecía. Así que vale más que estemos seguros que sabemos que Dios lo dijo antes que digamos algo al respecto. Seamos honestos y sinceros. Amén. Párrafo 14. Ahora inclinemos nuestro rostro solo un momento para orar. Dejemos a un lado todo afán ahora durante los próximos minutos. Me pregunto en este amoroso grupito de gente aquí esta noche. Sé que aquí están sentados esas joyas que Jesús vendrá a buscar algún día, las cuales despertarán del polvo. Y tal vez hayan algunos de aquí que no están muy seguros si estarán allí o no. Ustedes quizás tengan necesidad de otras cosas. Si hay una necesidad en su vida esta noche, hágalo saber a Dios. Al levantar su mano diciendo, Dios, tú sabes lo que yo quiero decir ahora y bendíceme. Yo estoy enfermo, necesito sanidad, yo estoy descarriado, necesito regresar a un compañerismo. Yo quiero regresar, he errado, voy a regresar, quiero que me ayudes esta noche a regresar. Dios les bendiga. Padre Celestial, nos acercamos ahora a tu trono por medio de la sangre, pues. Cuando Aarón entraba ante el propiciatorio, él primero tomaba la sangre en sus manos y pasaba al frente. Y nosotros, por fe, esta noche recibimos la sangre del Señor Jesús y caminamos hacia el trono de Dios confiadamente, sabiendo que tenemos derecho a venir, no en nuestra propia justicia, sino en la tuya, en la suya. La sangre representa nuestra limpieza. Y yo te ruego, Padre Celestial, que tú concedas nuestra petición. Primeramente te pedimos que tengas misericordia de nosotros. Perdónanos todas nuestras transgresiones mientras confesamos nuestros delitos y nuestros pequeños errores y nuestros pecados secretos y nuestros pecados desconocidos. Y confesamos también como ministros, siendo sacerdotes, los pecados del pueblo. Juntos, Señor, permanecemos en pie. Nosotros amamos al pueblo. Nos sentimos como Moisés cuando se puso en la brecha para detener al pueblo, mejor dicho, la ira de Dios. ¿Qué demostración fue esa de la justicia de Cristo cuando Cristo se puso él mismo en la brecha para salvar al pueblo? Y Padre, nosotros como sus siervos, con su espíritu dentro de nosotros, cada cristiano aquí en esta noche se para delante del pecador. Dios, ten misericordia de ellos. Nosotros clamamos por el enfermo y el necesitado, por esas manos preciosas. Algunos son ancianos y otros son jóvenes, y unos de mediana edad, levantando sus manos. Tú sabes todo en cuanto a eso, Señor. Te rogamos que respondas conforme a tus riquezas en gloria. Señor, que esta noche se vayan de aquí muchos que vinieron enfermos, que ellos se vayan sanos, sanados, que ocurra algo que ellos no puedan explicar, pero que sepan que están sanos. Que aquellos que están descarriados se vayan justificados, Señor, sabiendo que han vuelto y encontrado a Cristo a donde lo dejaron. Que ellos vayan y hagan restituciones. Concede, Señor, que aquellos que nunca han vencido puedan encontrar esa preciosa libertad de ser libres, de haber sido soltados de la jaula para que ya no estén atados a las cosas del mundo y a los afanes de esta vida, sino que han sido hechos libres en Cristo. Concédelo, Padre. Bendice todo aquello de lo que tengamos necesidad ahora y bendice tu palabra y a tu siervo y te daremos alabanza. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Párrafo 17. Miren, si hemos de leer un texto de la escritura o una escritura como texto, mejor dicho, Primera de Corintios capítulo 14, el versículo 8 dice de esta manera, en Primera de Corintios 14, 8. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Esto sería suficiente texto para estar predicando de aquí a 2 semanas. Y aún así ni siquiera tocar los extremos. Hay algo con respecto a la palabra que es inspirada.
Uno está constantemente en ese mismo texto y allí se puede ligar a la Biblia entera. Eso es corriente. Párrafo 18. Un día un hombre me dijo, ¿cómo puede usted tomar el mismo texto? Yo dije, oh, vaya, es que uno saca cualquier contexto de allí. Yo recogí una hoja de trébol que estaba en el suelo y lo sostuve en alto. El hombre está sentado aquí esta noche, es de Tucson, y estábamos en Pasadena, California. Y yo dije, yo pudiera tomar esta hoja de trébol y predicar 25 años sobre ella. ¿Cómo es que eso es una vida que está dentro de ella? ¿Cómo es que las tres hojas siendo la Trinidad en una? Y, oh, hay tantas cosas pudiéramos decir al respecto. ¿Y qué tal de la Escritura? Ella es la palabra de Dios, ella es eterna. Ella no tiene fin, ella simplemente sigue, sigue y sigue. Es un refugio para nosotros. Amén. Y miren, esta noche quiero hablar sobre esto. Una trompeta da un sonido incierto. Párrafo 19. Meditando en esto hace unos momentos, mientras estaba pensando en él, ese asunto de los impuestos, pensé, hoy casi no hay nada que sea cierto. Todo tiene tal incertidumbre al respecto. Y cualquier cosa que sea incierta no se puede confiar en ella. Cualquier cosa que sea incierta no es confiable. Manténganse alejados de tal cosa si no es cierta. Y si usted tiene un negocio, y lo cual tenemos hombres de negocios presentes, tal vez muchos de ellos, si usted está administrando un negocio que no es cierto, usted no va a invertir mucho en él, por cuanto el dividendo es muy incierto y en eso uno no haría mucha inversión. O si usted es un buen e inteligente hombre de negocio, usted esperará e investigará bien si tiene dinero para invertir hasta encontrar algo que sea cierto, algo que sea confiable, algo en lo cual usted pueda confiar, porque usted no desea perder el poco de dinero que ha ahorrado, porque con eso piensa ganarse la vida. O sea, de la remuneración de los dividendos que le rinde esta inversión, pues usted tiene que obtener algo de lo cual vivir. Párrafo 20, por último. Y este poco de dinero que usted tiene ahorrado, no se lo meta en el bolsillo y lo deje allí, porque los ladrones se lo robarán. Ven, no, no haga eso. Si usted lo tiene, inviértalo en algo. Y entonces usted quiere estar seguro de su inversión. Si usted no está seguro, pues entonces no lo invierta en lo absoluto. Así que el negocio ciertamente está en una posición insegura esta noche. Prácticamente cualquier negocio en el mundo está en una condición incierta. Por cuanto el mundo está en una condición incierta, uno no puede permitirse. Mire, voy a ahorrar cierta cantidad de dinero para construirme una casa bonita en algún lado. Eso es algo demasiado incierto. Se lo aseguro. Porque el gobierno podría aprovecharse de eso por completo, de la noche a la mañana. Oh, amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, glorioso mensaje y glorioso tiempo que estamos viviendo. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Una trompeta da un sonido incierto, servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 14 de enero del año 1963. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 21 al 30. Amén. Continuamos con la lectura del mensaje. Una trompeta da un sonido incierto. Párrafo 21. Oh, las cosas que tienen a nuestra democracia tan corrompida al grado que es muy incierto. Antes podíamos poner mucha confianza en nuestra democracia. Y lo cual verdaderamente pienso que es la mejor forma de gobierno. Pero aún así, nuestra democracia es incierta, porque nosotros, esta nación, nuestro pueblo, nosotros tenemos una constitución y esta constitución es nuestro absoluto. Pero con todo eso, nuestra constitución es incierta, debido a que ya ha sido quebrantada muchas veces.
El fallecido señor Roosevelt hizo estragos de ella. Así que vean, ustedes pueden ver que puede ser violada. No hay mucha confianza que uno pueda depositar en ella. La política, hermano, qué incierta. La gente sencillamente discute y discute y discute por la política. Los vecinos se disgustan al respecto y hasta gente que una vez eran amigos. Algún presidente se levanta o alguien se lanza de alguacil o algo y el otro individuo que está del otro lado del cerco político discutirán el uno con el otro hasta el grado de odiarse por la política. Y yo no, espero no herir los sentimientos de nadie, pero pienso que la cosa entera está podrida, ¿ven? Sí, señor. Así que, ¿por qué discutiría usted y se disgustaría por algo que a fin de cuentas no sirve para nada? Eso es correcto, eso simplemente es terrible. Alguien me dijo el otro día, él dijo, ¿va usted a votar en esta elección? Yo dije, yo ya voté. Dijo, oh, ¿en esta elección? Yo dije, yo voté por Jesús. Dije, déjenme decirle, habían dos personas votando por mí. Dije, Dios votó por mí y el diablo votó en mi contra y yo voté por Dios. Así que mi voto salió bien. Depende por cuál lado usted vota, cómo es que va a terminar. Pero noten algo muy reciente, solo para enfocar en este punto y luego lo dejaremos quieto. En estas últimas elecciones presidenciales, cuando se probó claramente en Chicago y en distintos lugares que las máquinas que tenía para votar que fueron instaladas por el Partido Demócrata, que cada vez que alguien votaba por el señor Nixon, forzosamente tenía que votar por el señor Kennedy al mismo tiempo. Así que no había ni cómo ganar. Y lo comprobaron. 23. Y ustedes escucharon Monitor la otra noche, cuando indagaron a lo largo del país, desde el estado de Mississippi hacia el oriente. El señor Nixon había ganado la votación por teléfono 4-1. ¿Cómo puede alguien ganar así? Si hubiera sido el señor Kennedy, hubiese sido de la misma manera. Yo no tengo ninguno de los dos partidos. Mi partido está en el cielo y yo estoy con ellos aquí esta noche. Nosotros estamos sentados en lugares celestiales hablando acerca de nuestro rey. Pero vean, estoy tratando de decirles que estas cosas de la tierra son inestables. Allí, ustedes no pueden poner su confianza en ellas. Son inciertas. Y cualquier cosa que es incierta, yo prefiero apartarme de eso. A mí no me gusta esa cosa negativa. No me gusta mezclarme en el lado negativo. A mí me gusta lo positivo, estar del lado positivo. 24. Miren. La vida del hogar se ha vuelto incierta. Ustedes saben, yo vi un artículo el otro día en una de las revistas, en algún lado, que el porcentaje de divorcio americano es más alto que en cualquier otro país en el mundo. Y se supone que nosotros somos una nación cristiana. Sí, pudiera ser así en cuanto a religión. Muy bien, pero no es la clase correcta. ¿Ven? La religión es simplemente una cubierta. Es difícil decir de qué hacemos nosotros nuestra cubierta. Adán trató de hacer una de hojas de higuera y no sirvió. No le funcionó para nada cuando tuvo que salir al encuentro con Dios. Así que la religión no sirve para nada. Pero, ¿podrían ustedes pensar que nuestro porcentaje de divorcio es más alto que todos los demás países, nuestro porcentaje de divorcio? Encontramos la inmoralidad en aumento en nuestros hogares. 25. Fue asombroso descubrir que un gran porcentaje en una encuesta de la nación y creo que fue en Ohio, donde hicieron una encuesta acerca del cristianismo.
Y fue alarmante el porcentaje que ni siquiera asistía a la iglesia. Y luego, como el 80% de aquellos que sí asistían a la iglesia, no sabían por qué iban. Ellos no saben por qué van. Ellos simplemente van a la iglesia. ¿Por qué va usted? Bueno, mamá nos llevaba cuando éramos niños y nosotros simplemente seguimos yendo. Y entonces, miren, otro porcentaje de eso dijeron que ellos simplemente iban para encontrarse con sus vecinos y conversar un rato. ¿Ven? Pues es alarmante. Con razón la vida del hogar está acabada. ¿Ven? Cualquier vida del hogar que no es estable. Cualquier mujer que va a casarse con un hombre y ella no está segura de ese hombre, vale más que lo deje en paz. Y cualquier hombre que va a casarse con una mujer y no está seguro, será mejor que usted la deje quieta. Vale más que ore mucho al respecto hasta que Dios le dé la respuesta. Y entonces lo que Dios une, no lo separe el hombre. Pero nosotros primeramente debemos orar mucho con respecto a eso. Sí, 26, miren. Nos damos cuenta que hemos tratado de convertir al mundo mediante un programa educacional y hemos terminado con un verdadero alboroto. Así es, no se puede convertir al mundo mediante educación. La educación lo aleja más de Dios en vez de acercarlo a Dios, porque él trata de pensar que es más inteligente y sabe más que los demás. Tan buena como es la educación, Cristo nunca comisionó a su iglesia a que educara el mundo. Él nunca los educó a ellos para que hicieran seminarios. Ellos son buenos, pero él nunca les dijo a ellos que fueran y construyeran hospitales. Todo eso está bien, pero el negocio de la iglesia es predicar el evangelio. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Ven? Pero cualquier cosa distinta a eso se vuelve incierta, porque está fuera del programa de Dios. 27. La vida nacional es incierta. Pues el mundo es incierto. Y es que estamos viviendo en un tiempo cuando parece que el mundo entero está sufriendo una postración nerviosa. Todo se está estremeciendo. Cada nación, todo el mundo, una le teme a la otra. Ellos hablan de paz. En cierta ocasión dijeron, cuando peleemos la Primera Guerra Mundial, todos nuestros muchachos tienen que ir allá y con eso se arreglan todas las guerras. Pues ni siquiera habían terminado con el humo de la artillería y de repente ya estaban en otra guerra. Luego ellos tuvieron la Liga de las Naciones y eso iba a ser como policía para el mundo. Y eso fracasó. Ahora tienen las Naciones Unidas y es sencillamente la misma cosa. Eso ya fracasó. No sirve para nada. Todo es incierto. La vida nacional, la vida política, las máquinas de votación. Oh, hermanos, ellos simplemente están... La cosa entera está alborotada, todo. 28. Ahora deseo enfocar un poco más cerca a donde vivimos. ¿Ven? La vida de la iglesia está alborotada e incierta. Miren, eso es de lo que Pablo estaba hablando. ¿Ven? Eso fue lo que él quiso decir. Si una trompeta da un sonido incierto, la vida de la iglesia está alborotada. La gente casi no sabe qué hacer. Ellos van vagando de iglesia en iglesia, tratando de encontrar cuál tiene la cosa correcta. De acá para allá, tratando de hallar lo que es correcto. ¿Dónde está la doctrina correcta? Y llega uno y lo puede explicar casi al punto de estar de acuerdo con su credo. Ese es el correcto. Y luego, cuando menos piensan, encuentran tanta corrupción en eso que intentan en otra iglesia para ver cuál es su credo, su doctrina.
Oh, tantas cosas, y hallamos que nos hemos dividido por medio de estas cosas en centenares de grupitos. Ahora, no hay nada en contra de eso, pero es que en eso hacen las otras cosas que hacen. Y se supone que de todo eso tiene que salir algo bueno en alguna parte. 29. Pero vean, ustedes no pueden poner su confianza en decir: yo pertenezco a la Asociación de Iglesias Metodistas y yo estoy bien porque pertenezco a ella. Yo pertenezco a la Asociación Bautista y estoy bien. Ustedes no pueden hacer eso. Ustedes ni siquiera pueden hacerlo cuando dicen que pertenecen a la Asociación de Iglesias Pentecostales. Ustedes no pueden hacer eso. Ustedes no deben hacer eso porque no es así. Nos damos cuenta que cuando nuestra primera asociación pentecostal, el Concilio General, fue puesto en orden, no pasó mucho tiempo cuando comenzaron a dividirse de allí y dividirse de acá, y era en cuanto a temas y doctrinas. Y ahora miren eso, están por todos lados, ¿ven? Eso demuestra que es incierto. Aquellos que solo confían en la organización en sí, es incierto. 30. Miren, ustedes dirían: hermano Branham, usted nos está llevando por allá en una rama muy grande. Usted nos está pintando un cuadro muy oscuro. Y fue mi intención hacer eso. Yo quise hacerlo. Yo lo hice con un propósito, para poder decir esto. ¿Hay algo cierto? ¿Sí? Hay una cosa que es cierta. Oh, yo estoy tan contento por eso, que sí hay una cosa en la cual usted puede poner su confianza y estar seguro de que es correcta. Oh, cuando todo lo demás ya no exista, esto permanecerá. Si ustedes leen San Mateo 24:35, él dijo: los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no fallará. Dios tiene un fundamento cierto. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos. Mensaje: una trompeta da un sonido incierto. Predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 14 de enero del año 1963. Párrafo 31 dice: un anciano dijo una vez, un anciano de color allá en el sur, él cargaba una Biblia y no sabía leer. Y le preguntaron: ¿por qué la cargas, Sam? Él dijo: es la Santa Biblia. Dijo: eso es lo que está escrito en ella. Y dijo: yo la creo de tapa a tapa y también creo la tapa. Dijo él: porque tiene Santa Biblia escrito en ella. Y el hombre que estaba hablando con él dijo: ¿tú no crees todo lo que está en ella? Dijo: sí, señor, yo lo creo. Él dijo: pues mira, ¿me quieres decir que tú harías cualquier cosa que esa Biblia dijera que hicieras? Él dijo: sí, señor. Dijo: ¿qué si esa Biblia le dijera a Sam que saltara a través de ese muro de piedra allí? Él dijo: yo saltaría. Él dijo: pues mira, ¿cómo vas a pasar por el muro de piedra sin haber un hueco allí? Él dijo: si la Biblia le dijera a Sam que saltara, habría un hueco ahí cuando Sam llegara allá. Así que eso es correcto. Habría un hueco allí. Amén. Lo único que usted tiene que hacer es tomar su posición sobre la palabra de Dios. Y Dios se encargará de lo demás. Oh, ese gran fundamento. Párrafo 32. Yo creo que él dijo en Lucas, creo que fue cuando al descender de la mañana, él le dijo a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y uno dijo: Jeremías, y los profetas, y así sucesivamente. Y él dijo: ¿pero quién dicen vosotros que yo soy? Fui allí que Pedro hizo esa notable afirmación: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en el cielo te reveló esto. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Qué es entonces? Sobre la verdad revelada de la palabra de Dios. Porque en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros.
Y le fue revelado a Pedro que esa era la palabra vindicada de Dios. ¡Amén! Esa es la razón que él podía decir, ¿quién puede condenarme de pecado? ¿Quién puede acusarme? Todo lo que la palabra ha sido escrito de mí, yo le he cumplido. Dios lo había vindicado que él era la palabra. Oh, así es, Dios manifestado. La palabra lo dice y luego Dios lo hace real, lo trae cumplimiento, lo muestra. 33. Hace años cuando le dijeron a la iglesia, no existe tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo. Es solamente una emoción por donde se ha inspirado a la gente. Pero aquellos que lo recibían sabían que era la verdad. Ellos sabían que Dios era real y ha sido probado. Hasta el día de hoy, el movimiento de Dios pentecostal a través de las naciones ha traído más gente a Cristo que todas las demás. Nuestro visitante dominical, no hace mucho, el periódico católico dijo, creo que fue el año antepasado o el año pasado, uno de los dos, que la Iglesia Católica solo registró 500.000 de convertidos, mientras que los pentecostales registraron 1.500.000. ¡Amén! Párrafo 34. ¿Quién es? Es algo que está creciendo. La palabra de Dios se está extendiendo. ¡Cuán agradecidos deberíamos estar! Es tanto así que hasta los episcopales, presbiterianos, luteranos y todos están viniendo a buscar un poco de ello. Uno lo nota en la reunión de los hombres de negocio. Uno los oye hablando de tantos otros, los episcopales, luteranos, presbiterianos. Pues muy raramente se oye de un pentecostal haciendo algo. Eso es correcto. Son todos los demás. Porque es que ellos han visto la debilidad de sus credos y regresaron nuevamente a la palabra. Allí uno encuentra un fundamento, algo que no puede ser movido. Encontramos allí al Espíritu Santo viviendo su vida en seres humanos, manifestándose al mundo. Y eso hace que los hombres tengan sed de Él, inmovible, irrefutable, la palabra de Dios manifestada y mostrándose a sí mismo, la palabra misma siendo manifestada en la vida humana. ¡Qué cosa tan maravillosa! No hay nada incierto acerca de eso. Ustedes pueden ver dónde Dios hizo una promesa y aquí está siendo manifestada. Los profetas hablaron de ello hace cientos de años y aquí lo vemos cumpliéndose. Párrafo 35. A través de toda la crítica, a través de las diferencias, a través de todos los credos, ¿cómo han intentado acabar con la palabra de Dios? ¿Cómo han intentado sustituir la educación? Ellos intentaron sustituir, formar denominación, se han confundido ellos mismos. Y en medio de todo eso, la palabra de Dios aún permanece tan brillante y resplandeciente como nunca. ¿Qué es? Es esa cosa que es cierta. Dios dijo, tanto los cielos como la tierra pasarán, pero mi palabra no fallará. Entonces eso es algo que es cierto. ¿Quiere usted anclarse allí? Ancle esa palabra en su corazón. David dijo que él la había guardado en su corazón para no pecar. Él escribió sus leyes sobre la cabecera de su cama y las ató a sus manos y en todos lados puso su palabra siempre delante de él. Así se hace, mantengan su mente constantemente. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a quedar ahí por el tiempo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos a partir de los párrafos 36 de este glorioso mensaje titulado Una trompeta da un sonido incierto, servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 14 de enero del año 1963. Oramos. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo maravilloso que tú nos has dado, Señor. Tu palabra siendo cumplida, como dice en Lucas 17:30, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Oh, Padre amado, razón que dijiste en Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren del mar. Oh, Padre amado, toda tu palabra se ha cumplido. Razón que dijiste también, Joel 2:23, que yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Oh Señor, ¿cómo vamos, no vamos a estar agradecidos de tu palabra gloriosa que tú has enviado, más aún en este último tiempo?
Cuando tú enviaste al séptimo ángel a revelar todos los misterios, como dice Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Y hoy nuestra realidad, oh Padre amado, Apocalipsis 18 al 11, donde tenemos que comernos del libro, estos 1200, más de 1200 textos, prédicas de nuestro profeta Elías, que él almacenó esa comida especial, tenemos que comer para cumpliendo Apocalipsis 18 al 11, donde tenemos que profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes. Y tú terminaste en Apocalipsis 22, 10, que tú dijiste a Juan, y es el tiempo de la novia, que no sellemos las palabras de esta profecía porque el tiempo está cerca. Oh Padre amado, entonces eso quiere decir que cada segundo, cada instante, mientras estamos en este espacio llamado tiempo, oh Padre amado, sabemos también de que para vivir estos cuerpos mortales, toda planta, todo animal que consumimos tiene que morir. Eso era natural, pero tú especificaste más completo, que tu Hijo Jesucristo murió para que nosotros vivamos, eso en el Espíritu, Padre. Gracias por este entendimiento que tú nos has dado, Señor. Sabemos esto porque ya todos los misterios han sido revelados. Eso fue a través del séptimo ángel. Gracias, Padre amado. Si hay un día más, regresaremos contentos y alegres porque tu palabra es dador de toda dádiva, dador de vida eterna, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo nos pedimos, no de tu presencia, sino de este glorioso compañerismo, porque tú estarás en cada minuto, cada instante. Porque tú estás en el alma, en el corazón, oh Padre. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo cielo y la tierra, adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces sintió el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Soré, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Celebrará.
Jesús, Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos, Rey Teofanía. Oh, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Jesús, Dios Todopoderoso, justos y verdaderos. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Soreb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Soreb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Juicio ha llegado, adorando a aquel que hizo el cielo y la tierra, adorando al Verbo de Dios, el Mesías. Ven a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, adorando a aquel que los sobrevivientes.